Muy buenas a todos. Si hay alguien ya por aquí, que salude si no es mucha molestia, para comprobar que está todo correcto, que se me escucha perfectamente. Si me puedes decir algo, no sé quién eres. Y en 2 minutitos aproximadamente comenzamos ya la transmisión. Hola, ¿qué tal, compi? Estoy metido en el Discord por si te apetece echar un ratito aunque sea de charloteo e indicarme cositas, pues yo encantado, ¿eh? Estoy ahora mismito buscando en qué sala estoy. Ahora, ya me he encontrado. Soy un poquito torpe. Se me oye bien por lo menos, ¿no? Vaya. Bueno, pues sí, normal, es que tu mañana empieza el stream muy tempranito. Yo lo había dado un ratillo. Por lo menos para ir construyendo la casa con tranquilidad. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Vamos a empezar ya directamente entonces porque parece que se está uniendo gente. Yo encantadísimo de la vida. Os comento qué es lo que hago yo porque diréis, ¿what? ¿Qué hace este tío que nos ha metido un spam por el canal de Albali, por el de Pasire? Por el de Albali, la verdad es que no he pedido permiso. Por el de Pasire sí que sí. Y nada, pues deciros que lo que voy a hacer hoy es un poquito de Minecraft, ¿vale? Por aquí, ya ahora se me tiene que estar viendo, ¿vale? Estoy en un server conjunto con unos cuantos amigos que hemos conectado a través de una comunidad que teníamos en Discord y hemos creado un servidor, ¿vale? Entonces, pues nada, yo vengo de YouTube principalmente y de Instagram, hablo de colecciones de videojuegos, de precios, de cómo comprar videojuegos baratos. Y la verdad es que me propusieron este ámbito y dije, bueno, pues ¿por qué no, no? Vamos a echar un ratillo. Entonces ya este es como, creo, el tercer capítulo. Veréis que no tengo absolutamente nada, que mi casa es un truño. Pero bueno, por lo menos, no sé. Yo he hecho mi ratito y ahora lo que iba a empezar es un poco a construir todo el tema este. Ang, a ti sí, bueno, te conozco. Por lo menos me suenas de haberte visto cuando lo de la fábrica de Pokémon. Y a Logan ahora mismo no caigo en quién eres. Sinceramente no estoy 100% seguro de quién eres, tío. Lo siento. Si seguís por ahí, pues por mí encantado que os quedéis un ratillo conmigo. Vamos a ir viendo. ¿Me podéis ir diciendo? ¿Ni mis casas son así? ¿En qué sentido? Si juegas a esto lo harás 10.000 veces mejor que yo, porque yo soy totalmente profano en la materia. O sea que imagínate cómo estoy de perdidísimo con todo el tema este. Para mí esto es una locura. Dame un segundito, que voy a entrar por aquí para tener el chat a mano, porque después en la pantalla accesoria esta como que no veo un carajo y me rayo muchísimo, muchísimo. Pero muchísimo. A ver si consigo entrar ahora. Por cierto, lo que he puesto es totalmente cierto, ¿vale? Voy a soy un cuadrado simple de una torre, normal. Yo también hacía esas cosas, lo que pasa es que esta gente, mira, os voy a hacer un tour antes de empezar a cenar. Bueno, me voy a dormir porque creo que es de noche, ¿no? ¿Es de noche? Sí, es de noche, hay muchos bichos. Ese tiene hasta una armadura, el cabroncete, y yo paso. Entonces, lo que vamos a hacer antes de nada es coger algún arma. Vamos a llevarnos un piquito. Joder, tío, siempre me equivoco de botones, de verdad. Soy demasiado, demasiado torpe con esto. Y encima tengo el micro hoy súper bajo y me está puteando un poco. Vale, nos llevamos una espada. Nos llevamos una espada. Nos vamos a llevar un piquito porque vamos a empezar a hacer la mina también.
a posteriori y nos vamos a llevar una pala porque nunca se sabe lo que puede hacer falta. Y bueno, como voy a hacer el tour, me llevo mejor el escudo y dejo aquí el resto de cosas. Entonces, vamos a dormir un segundito, que esto no tarda absolutamente nada. Y así ya os enseño las casas de mis compañeros porque vais a flipar. Por lo menos las que están cerca, ¿vale? La de Pasire, que creo que sigue con esta por aquí con nosotros, no puedo enseñarosla. Si la junto a las espadas de la mesa en el inventario, se supone que se repara en una mesa de las especiales, creo, ¿no? Si la juntas las espadas en la mesa del inventario. Creo que en la mesa del inventario no es, que es que hay una especial como de herrero en la que puedes ponerla y efectivamente se ponen las cosillas un poquito más decentes. Entonces nada, lo dicho, yo creo, Ang, corrígeme si me equivoco, tú eres moderador también del perfil de Alvali, ¿no? Del canal de Pokémon y demás. Es que te he visto alguna vez que otra, me parece, haciendo algún reparto o colaborando con él en algo. ¿Tú no eres moderador entonces de allí? No sé por qué me parecía que sí. Como muchas veces te he visto contestarle a la gente cuando han tenido dudas y demás. Pues se me habrá hecho a mí que lo eras. No sé por qué. Mira, aquí tiene mi compañero Frody un caballito jinete del apocalipsis auténtico. Y mira el casoplón que se está haciendo. El mamonazo, con perdón. Ahora que no me escuche. Tiene por aquí una pedazo de casa. Ah, claro, es verdad. Permiso denegado. Joder, no me acordaba. Lo tiene ban, lo tiene vetado para que no nos colemos nadie. Aquello creo que es... no es una torre cualquiera. Creo que es como su entrada a la mina. F real. Tío, es que tengo muchos problemas con Twitch, ¿vale? Yo he empezado hace muy, muy poquito tiempo. Como veréis en el ranking de la derecha, soy el más novato. Me han matado en 3 partidas que he echado un porrón de veces. Y bueno, pues nada, pues esa es la historia, ¿no? Y por aquí tiene mi amigo Pichu su casita también. Bastante, bastante decente. Con bastantes, bastantes cositas. Miradla por aquí. Qué pasada, tío. Es que esta gente hacen cosas que yo no estoy acostumbrado. Yo llevo mucho, mucho tiempo sin jugar Minecraft. Y hay un esqueleto cabroncete que tiene que tener un casco o algo. Y yo paso de pelearme con él, la verdad, ahora mismo. Es que paso olímpicamente. No tengo ni mijita de ganas de pelearme con el bicho. Así que lo que vamos a hacer es eso. Vamos a intentar apañar un poquito la casa y voy a empezar a construir la mina. Lo que pasa es que tengo un problema muy gordo. Y es que aquí abajo... Por cierto, no sé si se está escuchando el audio del escritorio, no sé si se escucha el juego. Equípate el escudo. Coño, es verdad, menos mal que me lo has dicho. Estoy un poco tonto, ¿eh? Entonces, claro, aquí abajo tengo un hueco enorme. Entonces, en cuanto construya la mina, me voy a ir al carajo. Me voy al carajo y además, compadre, 3x4. Y no es la intención, no busco irme al carajo. Así que no sé cómo montármelo. Por cierto, cuando ya maneje Twitch, efectivamente regalaré los cofres tal y como pone en la descripción. Esto no es para fomentar el clickbait, que también, pero no es el objetivo. Y por cierto, yo tenía más comida y ahora no tengo un carajo. No sé dónde coño estarán todos los salmones que cociné el otro día, pero aquí no. Así que vamos a comernos la carne podrida esta misma, que no pasa nada. Vamos a salir un momentito a cazar salmoncetes. Va a tener algo de comida, porque si no me va a dar un chungo. Venga, chavales. Yo tengo una espada de hierro. Los debería reventar, pero vamos. Vale. Vale. Otro más, por favor. Venga. Ya que me había gastado una de carbón, por lo menos cocinar algo en condiciones, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué nos deparará el futuro hoy? Por aquí creo que tenemos un respawn de zombies acuáticos, de esos sumergidos o como coño se llamen. Vale, ¿te puedes hundir, por favor? Gracias. De verdad, no tengo comida. Necesito cargarme a esta gente. Vale. Uf, no puedo partir nada. No puedo partir nada porque esto es zona de la casa de Frody, tío. Joder. Esto es una mierda. Anda, mira. And Gamer is now following. Muchas gracias, Han, tío. Muchísimas gracias. Para mí es un halago que alguien me siga casi sin conocerme. Espero poder seguir haciendo directos muy a menudo y espero que se conecte alguno de los compis. Yo tengo el chat de Discord abierto ahora mismo porque en caso de que alguno entre y me vea, pues lo mismo se anima y se une y nos lo pasamos bien aquí echando un ratillo todos juntos. Vale, ya he recogido esto. Yo creo que ya con esto me doy por satisfecho. Tengo 6. ¿Este qué le pasa, tío?
Mira, mira, mira. Pedazo de personaje. Se ha quedado fuera del agua y se ha muerto solo. Por cierto, normalmente streameo con gafas de sol para hacer la coña, pero hoy se me ha olvidado ponérmela. Estoy un poco tonto, ¿ves? Vamos a ver qué me dejé aquí, porque aquí me dejé cosas, creo. Cosas interesantes. Tenemos piedras y aquí están los salmones que yo buscaba, coño. Digo, ¿dónde están, tío? ¿Dónde están? Si yo tenía salmones. Joder. Vale. Venga, vamos a ir organizándonos porque si no al final se me pasan las horas como siempre y nunca hago nada. Quiero que esta gente cuando entre mañana diga, coño, el tío ha puesto la casa más o menos en pie. Tiene mi respeto. Antorchas. Esto no sirve para nada. Vale. El pescado al horno. Ostras. ¿Y el carbón? ¿Dónde coño lo he dejado? ¿Dónde está el carbón? Carbón, 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 carbón. Carbón, carbón, carbón. Vale, listo. Esto está por aquí guay. Venga, me gusta el tema. Voy a empezar la mina. ¿Es en Java? Sí, es en Java. Es en Java. No sé ni siquiera qué es Bredock. Pero vamos, esta es la versión Java pirata. Vamos a llamarlo así. Está configurado en Java el tema entero. ¿El que he puesto? ¿En serio? ¿En serio? Esto es un normal, tío, ¿verdad? Me he dejado dentro el otro. Bueno, pues menos mal que me lo has dicho. Venga, Flama. Ve, por eso tiene que haber gente aquí controlando lo que yo hago, porque es que yo no me entero de nada. Nunca. Vale. Pico, espada, pala. Perfecto, venga. Pues yo creo que la mina la voy a intentar acabar por aquí. Y a tomar por culo. Sí. Yo lo voy a intentar. Vamos a hacer aquí una especie de pasadizo así hacia adelante. Con cuidadito siempre. Vale. Venga, y ahora vamos a darle ya caña aquí al tema pala y a ver qué nos encontramos. Por aquí nos vamos a encontrar, yo creo, lo que he dicho antes. La mina de... Uy, que está vibrando por ahí, cojones. Nos vamos a encontrar la mina de esta gente, de mis compis. Pero bueno, no pasa nada. A esto después le hacemos un apaño y se queda súper vistosa. Además, vamos a ir cavando en la dirección contraria a ver si con suerte no topamos con ella, que es lo que a mí me interesaría verdaderamente. Efectivamente... A ver si damos con algo. Me dijeron además que teníamos que bajar en torno... Vale, perfecto, tío. Muchísimas gracias. Si te quedas conmigo aquí, pues Flama. Además, como mi primer y único moderador está fuera, está en juego el puesto de un nuevo modder. Así que si por lo que sea te anima y te gusta el rollo y el ambiente que tenemos aquí y quieres, yo por ahora confío en quien sea. Y vas a tener la potestad absoluta de poner los links de mis perfiles. Y seguro que te regalo algún cofrecito de esos que putean bastante. Ahora mismo no los regalo principalmente porque la web esa que se utiliza para configurar los cofres no la tengo súper mega activa. Entonces no sé, como que me pueden putear un poquito, ¿sabes? Más de la cuenta, quizás, si los pongo. Y como soy bastante torpón todavía y no me acabo de hacer al server, pues prefiero esperarme una migaja y después ya ponerlo. Ponerlo más para adelante, sí. Hombre, estaría guay en verdad. Yo me han dado el eso, digo, me estoy jugando a que me echen del Discord al Valley, porque no sé hasta qué punto la gente pone por ahí publicidad. Pero digo, bueno, nada más que se una un par de personas que estén aburridas y no tengan nada que hacer y les apetezca echar un ratillo, pues por mí del carajo. Pero por lo que veo, estamos dos. No creo que se lo tomen a mal, hombre. Tampoco streameo yo todos los días ni nada como para que... Yo qué sé, ¿sabes? No creo. Si fuera todos los días poniendo cosas mías nada más, pues lo entiendo. A mí también me daría coraje. Si fuera en mi servidor, claro. Que por cierto, Ann, si te quieres unir, está el enlace, espera, mira, vamos a hacer una cosa. Es que claro, al no tener a mi coleguita el modder, la voy a liar. Mira, por ahí deben haber salido ya cositas. Por ahí tienes todas mis redes sociales por si te apetece pasarte y dejarme un algo, lo que sea. Si fuera un reparto Pokémon y podrían hacerte ban. No, hombre, claro, en reparto Pokémon no lo voy a poner porque sé que ese... A ver, este es general, ¿no? Yo lo he puesto, creo, que no lo he hecho en plan mal. Lo he puesto donde la gente habla de lo que sea. Entonces, además, lo he puesto educadamente, ¿no? En plan, si alguien se quiere pasar, tal.
no ha sido meteros en mi directo, soy un abusón. Sino todo lo contrario. Además, después va a salir en YouTube. Es que estoy hablando del canal como, yo qué sé, rollo 50% de mi conversación está siendo hablar del canal de este señor. Así que le estoy dando hasta publi, por si alguien se quiere unir. A mí me ha dado pena que cierre la fábrica, ¿eh? Tenía ahí un Deossi y un Kyogre pendiente que me han dolido. Seguimos bajando, pero yo por aquí sigo sin ver absolutamente nada de interés. Vamos a seguir para abajo. Y voy a tener que subir a por otro pico, tío. Pero ya de ya, vamos. A compás de 3x4. Por aquí cerca se oyen monstruitos. No sé si son esqueletos. El contador es de muerte. El de la derecha te refieres, imagino, ¿no? Porque yo en mi pantalla creo que no tengo nada configurado todavía. O sea, nada de nada. Literalmente. Mira. No lo dije yo, que por aquí había algo ya. Estamos en la Gruta de las Maravillas auténtica de esta gente. El contador es de todas las veces que nos hemos muerto. Lo que pasa es que First on Die es mi colega Frody. Y él lo que pasa es que juega mucho. Yo es que soy muy malo. Entonces por eso a mí me han matado tantas veces. Pero bueno, no pasa nada. A ver cómo lo hacemos, cómo le ponemos a esto para que a mí no se me ocurra cavar aquí. Porque no voy a ir a ningún sitio si cavo por aquí. Vale. Vamos a poner estas piedras. Parece que dan pie a que no me equivoque. A ver si suerte y no la lío parda. Que lo he anunciado. Yo iba a hacer el directo hoy a las 7 de la tarde. Lo tenía ya más que programado. Cristal para ver el fondo, ¿no? Y darme cuenta que hay un subterráneo. Pues sí. Pues es una buena opción. Lo malo del cristal es que como soy muy torpe, puede ser que le pegue un leñazo y lo abra, como ahora. ¿Ves? Puede ser que pase eso. Pero bueno, me ha gustado la opción. Vamos a ponerlo. Vamos a hacerlo. Menudo kebab me estoy comiendo. Tío, no me deis envidia. Que a mí me encantan los kebabs. Ese creeper tiene una mala leche de loco, ¿eh? Ese creeper tiene mala leche que flipas, ¿eh? ¿Quién es el señor que va? Puso Tromas. No sé quién eres, Puso Tromas, pero bienvenido al canal, tío. Aquí estamos echando un ratito y buscando carbón y cositas. A ver si abro ya. ¿Soy Frody? ¿Eres Frody? ¿En serio? Así me ha extrañado a mí, digo, tío. No puede ser que dos personas me digan hoy que se van a como un que va sabiendo que tengo mono de Keva. Y yo aquí hablando del señor Frody, de su casa y de que lo habían matado muchas veces. ¿Qué tiene? ¿Un segundo perfil secundario o cómo va la cosa? Qué de locuras, tío. Qué de locuras. Joder. Vamos a ver. ¿A dónde vamos? Y más escrito igual de mal. ¿El qué? Además, sí, tío, es que has puesto ante kebab. Digo, bueno, no sé, a lo mejor en tu zona se dice así, ¿sabes? En mi pueblo es con B y con K. Pero no pasa nada, ¿eh? Tío, me tengo que hacer un icono, que sigan con la F esa ya. Como todo el mundo. Como todos los influencers, streamers. Estoy cavando en la mina perpendicular a vosotros, Frody. Para no cruzarme con vuestros enseres. Pero al final. No sé dónde acabaré. Vamos a ver. Ostras, tío, ¿ves? Por esto quería yo haberme metido el mod. Porque ahora flipa la que tengo que liar para llegar hasta arriba del todo. Mira, por lo menos. Al tener salto automático, pues mira, puedo aprovechar para beber agua mientras. Vámonos, chiquillo, que tengo más peligro que una caja de bombas. Vamos a ver si tenemos por aquí. Aquí tenemos un par de piquitos hechos mierda. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo y los acabamos de reventar. Y después voy a por más arriba. Para pa pa pa, para pa pa, wa para ta. Pero tú que estás en el Kevin y me estás viendo mientras esperas el pedido, tío, no me jodas. Bueno, escúchame, explícame eso. ¿Qué estás? ¿Con un perfil secundario o cómo va la cosa? Y yo, como subo esto a YouTube, la gente se va a aburrir, tío, porque hoy no está Frody hablando conmigo, no está Pasire diciendo cosas súper fuertes, no está Pichu con los chistes del Epe. Hoy, ya, no sé, tío. Hoy, mesa de crafteo y palos. Aprovecha de sacar mesa de crafteo y palos. Sí, va, o sea, en plan, ahora, claro. Ahora me voy para arriba, lo creo todo y me vengo otra vez para abajo del tirón. Ipso facto. Pero por ahora voy a partir los picos y ya me hago un baúl de picos. Porque yo lo que quiero es tener piedra, porque en verdad la casa de madera no me acaba de convencer.
Entonces es más que probable que cuando tenga tiempo de echarle un buen rato, le dé candela y haga otra casa en condiciones más alejaditas de esta gente. Esta va a ser como la residencia de verano, más o menos, por decir algo. Somos tres solos, tío. Qué penita, tío. Joder. Yo quería, es que claro, yo me he puesto unas miras demasiado altas. Mi intención era intentar llegar a los 50 seguidores a la vez que hacía los 7 días streameando. Mira Discord, ¿cómo lo miro? Discord, Discord, Discord. Perdonadme un segundito, a ver qué está pasando aquí. Frodi nos acaba de mandar una foto por Discord, tío. En el que va, allí haciendo el cafre. Esperando. No hay nadie, tío. Si vivieras en mi pueblo, te ibas a cagar. Eso está lleno todos los días. Da igual lo que haya. Da igual si hay un virus mutante o la hormiga atómica paseándose por el kebab, que está lleno todos los días. Es increíble. La gente tiene unas ansias de kebab que no se puede explicar. Eso iba cuando ibas bajando, pero estoy viendo un pequeño retraso por el cel. Ah, vale. Vale. Es que a mí también me pasa. Yo no sé por qué. No sé si es que lo tengo preconfigurado para que tenga 5 segundos de retraso, o es la latencia de mi ordenador y de mi wifi. No tengo ni idea. La cagalera del día después, la verdad que también es dura, ¿eh? No sé qué es peor, si eso o el ron almirante. ¿Estaré ya a la altura de... a la altura potente? Vamos a ver, que yo me aclare. ¿Dónde estamos? ¿En el 31? ¿Cómo vamos a estar en el 31, chiquillo? Estamos en el 31 y tengo que estar en el menos 12. Aquí me queda... Bueno, no te digo nada. Nos vamos a pegar unas hartas de cava. Que me voy a quedar loco. ¡Mira! ¡Ole, qué buena! Perfecto. Por lo menos voy a tener algo de suerte. Este tipo de piedra la odio, tío. No me gusta nada, nada, nada. Nada de nada. Man. Mi primera borrachera fue con tequila, calenturro de la marca Hacendado. Joder, tío. Pues eso tuvo que ser duro. Yo creo que fui de Bosca Neves, del rojo, con Refú. Qué cosa más mala. De verdad, tío. Te ponía súper mal aquello. Bueno, yo contento, ¿eh? Ya he encontrado hierro más de lo que esperaba. ¿Qué queréis que os diga? Yo aquí súper happy. Pasire yo creo que nos ha abandonado, se ha ido a dormir. Y yo creo que el tercero en Discordia soy yo, que tengo abierto el chat en la aplicación de Twitch. Y yo hay tela de hierro aquí, ¿eh? Esto me viene canela en rama. Mira, 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 mira. Menos mal quemado por cabal, chiquillo. De loco. Todo lo que hay aquí. ¿Esto qué es? ¿La planta del hierro? ¿Qué pasa? Míralo. Más todavía. Vámonos, chavales. Estoy flipando en la mierda. Esto para mí es... Te dejo esto viéndote, que tengo que comer. Dale candela, Quillo. No te preocupes. Tú lo que tengas que hacer, Frodi. Demasiado. Que te has metido a echar un ratito mientras esperabas la comida. Demasiado buen gesto. Para el hambre que hay. Vamos a ver. Las escaleras son estas. Estas piedras de granito no me gustan nada, así que vamos a taponar. ¿Quieres tapar, chiquillo? Por favor. Me ha salido cordobés auténtico. Vale, esta antorcha me la guardo. Vamos a tapar todo esto porque no me gusta nada. Y tierra por tierra, me da igual, la verdad. No, no me va a afectar utilizar tierra para eso. Vamos a poner por aquí uno de estos y por aquí piedra. Piedra, piedra, piedra. Joder, he picado tela, ¿eh? Pero tela, tela. Y todo era hierro prácticamente. Voy a ir para arriba. Buenas noches, Amaru, ¿qué pasa? Ya es hora de dormir, ¿no? Yo estaba mirando, digo, no sé, me sale por aquí que hay 3, después me pone 4. ¿Todavía no has conseguido activar Minecraft entonces o qué? Joder, qué marrón, quillo. Yo no sé qué le pasará a eso, la verdad, mira. 21 de hierro, tío. Contentísimo, me hallo. Yo voy a echar un rato más hoy porque he tenido una tarde regular y necesitaba desconectar un poco, la verdad. Mañana ya sé lo que voy a hacer. Tío, mañana lo que tienes que hacer es instalarte ya la versión Java y el carajo, para no perder más tiempo. Vamos, te voy a decir una cosa. De aquí a que yo vuelva a streamear, seguramente tengas tú más cosas. Aunque mañana creo que voy a echar un rato por la mañana también a primera hora. Con suerte, si no se me fastidian los planes, intentaré echar un ratillo de 12 a 2 más o menos o algo así. Porque por la tarde tengo que seguir grabando vídeos para YouTube, que después tengo jaleo. Venga, perfecto. Pues si a las 11 estás por aquí, me conecto al Discord a ver si te veo ya jugando y hablamos mientras, si quieres. Vamos a ver qué nos hacemos por aquí. Piquitos, piquitos, piquitos. Por favor.
Uno y uno más, vale. Yo es que soy de la vieja escuela, entonces los picos me los hago un poco como a mi manera, ¿no? Vale, y ahora una palita no me va a hacer falta, pero una espada puede ser que sí. U dos espadas, porque la cosa está regular nada más. ¡Y uy, 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 uy! Me he dejado la puerta abierta. Yo estoy subnormal, tío. Es que esto nada más que se me ocurre a mí, quillo. Venga, persígueme. Vete al carajo, hombre. Tiene guasa. Con lo tranquilo que estaba yo. ¿Cómo se me ocurre dejar la puerta abierta, tío? Sí, yo soy de España. ¿Tú eres de aquí, Ang? Venga, perfecto, José. Pues descansa, tío. Descansa que el día ha tenido que ser largo. Con todo el rollo este. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Venga. Hasta mañana. ¿De dónde eres tú? ¿De México? ¿Puede ser entonces? De Latinoamérica. Efectivamente. Yo no sé, yo no sé por qué intuyo que mucha gente del Canadá al Bali eran latinoamericanas. Pero no estoy 100% seguro también. Lo mismo estoy pecando de imprudente. Pero por la forma de escribir algunas expresiones que distan mucho de las dos zonas con habla hispana, ¿sabes? Vamos a seguir picando a ver qué nos encontramos. Nos hemos quedado tres solamente aquí. A ver si alguien más le da por unirse un ratito. A mí es que me da la impresión de que sí, tío. No sé por qué. Tengo ese concepto ahí ya metido. Vale. Pero vamos, la verdad que hay buena gente por allí, ¿eh? La verdad que durante todo este tiempo se han portado muchísimo haciendo todas las entregas esas altruistamente. Es normal, yo si estuviera así de cargado de trabajo, es que eso es insostenible. Toda la gente pidiendo todos los días Pokémon. Y... qué va, qué va. ¡Oh, oro! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto lo tengo que picar con un pico de hierro, creo, ¿no? Si no lo pierdo. ¿O no? No estoy seguro. Si lo sabéis alguno de los que estáis por ahí, decírmelo. Sí, tengo que picar. Vamos por un pico de hierro ahora mismo, vamos. Eso no se queda ahí, vamos. O bueno, espérate, coño. Ahora cuando venga de vuelta, mejor que se quede ahí antes de que lo pierda. Vaya, sé que me caiga en un hoyo y me vaya al carajo. Otra vez. Después pico entero. Venga, perfecto. Vamos a seguir. Y yo, qué buena. Es que con una pala de oro tardo la mitad de tiempo en fijar los objetivos, que son míos. Pues ahora voy a hacerme yo mi piquito de hierro, porque en verdad si encuentro diamante me tengo que dar la vuelta también igualmente. Así que me viene bien tener un pico de hierro en el inventario. Y tener un cubo también me viene genial, para cuando se hace una mina. Y si la versión es la más reciente, te servirá mucho. Sí, es la más reciente, es la 1.16.1. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer con el oro en la versión esta, tío? Estoy más perdido que el barco del arroz, de verdad. Pero perdido, perdido, vamos. Estoy aquí esperando yo. Mira más oro. Vámonos. Esto tiene que estar llenito de oro. Míralo, 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 míralo. Y lleno de zombies también. De zombies cabrones. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Mira. De loco. Vamos a dar con todo y excavando en línea recta encima. Vamos, que no se diga. En el Nether hay unos pigman que no te atacan si llevas oro en la armadura. Con una sola pieza, ¿vale? Al Nether tengo que ir porque esta gente me ha comentado algo de una de netherita o algo así. Si no estoy yo muy confundido. Y que al parecer es la caña eso. Para las armaduras, para las armas, para el pico. Y que es bastante, bastante importante llevar. Estoy escuchando zombies, pero no tengo ni idea de dónde están, tío. O sea, estoy volviéndome loco, ya casi. Nivel 21, vale. Todavía me queda por cavar. Vale, esto lo que necesito es taparlo un poco. Importante para mí. Porque después me lío y no sé por dónde he ido, por dónde no, qué he cavado y qué no. Vale. Está claro que por aquí ya hay. Por aquí ya hay jaleo. Eso por lo pronto. Así que vamos a estar preparados y equipados por lo que pueda venir. Que nunca se sabe. Y después lo que voy a hacer es construir una gruta. Si es mejor que el diamante. Efectivamente. Con una pieza vale, pues genial. En cuanto recolecte todo esto, me hago un casco. Bueno, me tengo que hacer la pala primero. Importantísima la pala.
Pero después me puedo hacer un casco. Además, para la pala solo necesito una piececita de oro, lo cual no es una gran locura. Estaría bien tener una brújula, aunque realmente con F3 ya me soluciona la papeleta bastante, bastante bien. No sé, es que yo jugaba las versiones antiguas, ¿sabes? Entonces, claro, ya ha llegado un momento en el que, no sé, bastante perdido. Con todas las actualizaciones que le han metido, ya esto se ha ido de madre. Pero bueno. A ver, a ver, a ver si nos encontramos algo más hoy por aquí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo tengo un presentimiento de que algo más vamos a hallar por esta zona cavando por aquí. Mira, antes lo digo, antes pasa. Para la gente el hierro es nada, pero para mí es una delicia. Y más ahora, recién iniciado. Vamos a picar alrededor un poco. Mira, redstone. Del carajo. Esto también hay que picarlo con diamante. Pues parece que sí, que la he liado un poco. Ah, no, con pico de... Joder, tío. Para una piececita que había y me quedo sin ella. Ah, no, ahí hay otra. Vale, pues esto también se queda exactamente igual. Ahora seguiremos cuando vayamos para adelante. Vamos a seguir picando hacia aquí. A ver qué más nos encontramos hoy. Que la verdad que el Minecraft, cuando no te vienen bichos, relaja que flipas, tío. Esto antes de dormir, ¿eh? Gloria bendita. Luego, imagino que en Latinoamérica ahora mismo es media tarde a lo mejor, ¿no? Aquí es casi las 12 de la noche ya. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A ver qué hay, qué hay, qué hay, qué hay. Vale, por ahora hay más bien poca cosa. Pero ya estamos acercándonos al piso menos 12, piso menos 13, que es el que me interesa más. Uy, qué sonido más raro y más... Uf. Que no sé si tengo puesto fuerte el sonido del escritorio o no, pero... Uf. Ha sonado fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal. Vamos a ver... ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? ¿La roca del final? ¿Qué coño me estás contando? ¿Cómo me voy a encontrar esto aquí en medio? Pero si estoy en el piso 5. ¿Cómo va a ser eso, muchacho? ¿Esta es la que no se puede picar? ¿Y por qué? ¿Y aquí más? Esta gente me ha engañado. A ver si va a ser en el piso 12. En el 0 no habrá nada entonces. Claro, pero si quiero... A ver, aunque siga recto, me voy a seguir encontrando piedras de este alrededor. O sea, esto es como la parte más baja ya del subsuelo, ¿no? Efectivamente, ya por esta zona no se puede picar. A ver si es que me dijeron ellos piso 12 y yo lo he interpretado mal. Y era... O sea, yo entendí menos 12. Quizá sea 12. Es piso 12, ¿no? ¿Dónde está el diamante en teoría, entonces? No en el menos 12. Joder, tío. Qué torpeza, chaval. Es 12. Joder. Ay, pues nada, pues entonces espérate, es que no voy a seguir cavando para los lados porque esto no es lo mismo. O sea, esto es un pana auténtico. Esto es perder aquí mucho tiempo, tontamente. Y no hay que perder tiempo. ¿Para qué? Vamos a dejar eso ahí cubierto, con la antorcha adentro y todo. Por si me lo encuentro un día, ya sé que era yo el que estaba ahí. Vale, pues por esta altura más o menos tiene que ser donde estaba el resto, imagino. A ver. Piso 13, efectivamente. Efectivamente, es imposible llegar al menos 12, es survival. Claro, yo qué sé, yo lo di, es lo primero que he dicho, nada más empezar directo. Digo, yo soy aquí el tío más torpe del mundo, estoy jugando para echar mi ratito. No, 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 no tengo puesto ningún mod, pero nada de nada, ¿eh? Aquí a hierro pelado, como decimos, para adelante y ya está. Y ahora aquí, ¡uah! Que me cargo la antorcha, joder. Vale. Entonces ahora... vamos a hacer. Esto va adentro. Vale, pues no, no vamos a hacer nada. Por lo menos con ese pico, no. Con este quizás que sí. Vamos a seguir para adelante. Vamos a minar aquí un poquito, a craftear o como coño se le diga. Después voy a subir, me voy a comer un salmoncito. Por aquí no tiene pinta de que haya mucha chicha. Uy, tierra. Cuando había tierra... mala señal. Si hay tierra tan para abajo, lo mismo hay jaleo. Puede ser que haya ahí detrás lava o algo de eso y...
Vamos a alejarnos. Esperamos a ver, ¿cómo coño hay tanta tierra aquí? Mira, oro. Suenan cosas por aquí. Mira, 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 mira. Ya di con algo. Ya di con algo. Bueno, esto está iluminado. Esto es la casa de alguno de esta gente, seguro. Me lo figuro. Bueno, o no. O a lo mejor un respawn. Si es un respawn, echo a correr para atrás. Pero a compadre 3x4, ¿no? ¿Qué coño es esto? Vamos, no tengo ni idea de dónde estoy. Yo no voy a tocar nada porque seguramente es eso. O sea, parte de la casa de esta gente. Lo que pasa es que se van a encontrar esto y van a decir, venga, padre. Bueno, en verdad sí, hemos hecho un vistazo. Me tienta las ganas. ¿Esto qué tienen hecho aquí? ¿Un túnel del terror o qué coño es esto, tío? Vale, por ahí lava. O sea, que tenía lava justo encima. Lo de la tierra no iba nada mal encaminado. Vale, ahí hay un portal. Ahí tienen un portal, creo, hecho. O algo por el estilo. Hay una pelota de color violeta. Una mina abandonada. Ah, que esto está hecho. Eso existe también. Joder, estoy flipando, churra. Pues yo creo que esto me lo guardo para explorarlo con toda la gente porque es mucho más divertido. Además que yo soy un cagado y paso de meterme ahí solo. Voy a picar primero todo el oro que me he ido encontrando. Y lo voy a poner a buen recaudo. Porque no me fío ni un pelo de mí mismo, ¿eh? Una mina abandonada, tío. O sea, yo sabía que había poblado, que había unos mercaderes que trafican con esmeralda. Pero de una mina no tenía ni idea. Claro, yo cuando he visto las telarañas digo, esto será Goku o Frody, que son muy dados a hacer cositas así que cagan. Digo, y estarán por ahí metidos los notas haciendo cosas extrañas. Vale, a ver, esto lo vamos a poner aquí. Para que se acabe de hacer tranquilamente. Y ahora nos vamos a llevar tres solamente. Tres solamente para un piquito. Bueno, ya me lo tengo que llevar todo. Me gustaría hacer los armarios de la casa también ya. Porque después se me empieza a acumular trabajo. Y no tengo espacio y no tengo de nada. Vamos a ver qué más nos encontramos. Por aquí, por acá. Vamos a poner palitroques de estos para hacer el piquito. Bendito. Vale. Ahora sí, con nuestro pico apadrinado, me voy para abajo otra vez un momentito. Y me voy a llevar todo el oro. Por lo menos el oro y el redstone también me lo voy a llevar. Después ya veremos. Esto era necesario, o sea... uy, a punto de perderlo, tío. Como un subnormal. Venga. Vale, bien. Bueno. Está esto cargado de juguetes. Buenísima. Pues 6 bloquecitos de oro que nos llevamos de aquí, por lo menos, ¿eh? Parecía una tontería, pero mira tú por dónde. Y aquí, más de lo mismo. O sea, estas alturas son muy potentes para el oro, por lo que parece. Vamos a tapar nuevamente. Por lo menos lo que pueda. Vamos a ponernos piedras. Ponernos piedritas. Y esto por arriba. Uy, aquí me falla algo ahora. Vale, me falla que aquí va una y aquí va otra. Y ahora tengo que tapar este hueco también. Vamos a utilizar andesita de esta que no me gusta nada. Y lo bueno es que tiene la misma textura prácticamente. Eso está bien. Bueno, con la tontería llevamos 40 minutitos de stream. No está nada mal, ¿eh? Vale, por aquí era la mina abandonada. Me voy a hacer un cartelito ahora, creo. Y le vamos a poner el apodo. Le vamos a poner el apodo. Sí, señor. Vale. Bueno. Bueno, pues esto está. Voy para arriba, voy a soltarlo todo. Porque no me fío ni un pelo de que me maten ahora. Sobre todo si me meto en la mina esa. Que imagino que habrá bichos como un castillo. Y puede ser un poco locura. La verdad. Lo que pasa es que me da pena, tío. Estando aquí solo dos.
Es una lástima, hombre. Pensaba, digo, a ver si hay un poquito de tirón, a ver si alguien por Twitter, con toda la gente que te con Twitter detrás, y nadie se ha metido, tío. Se nota que es domingo por la noche y está la gente reventadita ya. Eso que hay aquí. Vale. Vamos a dejar aquí el oro. Authentic oro. Bueno, ya. Esto va cambiando de color, ¿eh? Aquí tenemos 30 y aquí no tenemos más oro, pero... Y el observador este, si sigues ahí, Ang, ¿sabes para qué sirve esto? Lo hemos estado debatiendo antes, pero no tenemos ni idea ninguno. Uy, tengo que dejar el redstone. Voy a poner salmón crudo y lo voy a dejar aquí, haciéndose. Vale, a ver, ¿qué llevamos encima que sea de vital importancia? Nada, prácticamente. O sea que podemos adentrarnos a ver qué nos encontramos sin ningún tipo de problema. Vamos a ver qué vemos. ¿Qué vemos por aquí? Usa el pico de hierro solo cuando encuentres cosas que solo se pinguen con pico de hierro. Claro, claro. Sí, ahora lo llevo puesto porque... Por deformación. Lo he puesto sin querer, tío. Vale. Me voy a poner la espada de hierro. Sobre todo si nos vamos a meter en la mina. Vamos a adentrarnos un poquito. Venga, a ver qué encontramos aquí. Aunque sea una mejilla. Ah, es verdad. Aquí me quedaba hierro para picar. Pero lo voy a dejar para la huerta. A ver si me van a matar. Voy a perder el pico de hierro, voy a perder el oro y voy a perder los dos. Tontería, ¿no? Vale, esto es importante porque si dejas dos bloques, me han dicho que... Que la lías parda. Vale, estos son como los puntales de... Cuando tiene un bloque enfrente, el observador manda una señal. Ah, vale, vale, vale. Vale. ¿Esto qué es, tío? Una caja... ¡Ah! De aquí sale el flint ese para hacer mechero. Ya no me acordaba de la grava, tío. A ver si es suerte. Y me sale algo en condiciones. Vale, yo lo único que tengo un poquito de palo y de apuro es a no acordarme por dónde he venido. Entonces, antorchas a la derecha, entrar, antorchas a la izquierda, salir. Así me lo explicaron y así lo voy a llevar a cabo yo. Porque si no, voy a acabar regular. Vale, vamos a coger la pala, que para eso la hemos traído. Y a ver si damos... Mira, ya salió. Estaba buscando un pedernal de eso, tío. Por lo menos. ¿Esto con qué coño se pica? Vale. Anda, mira. Sueltan hilo. Mira, más hierro. De lujo. Pues esto me viene flama, ¿eh? Las telitas de araña estas. Para tener hilo. No sé para qué se utiliza ahora mismo, pero bueno. Vamos a picar carboncete. Ya que tenemos por aquí. Aprovechamos la coyuntura. Porque no me viene nada mal, ¿eh? Pero nada, nada mal. Es más, haría aquí un agujero entero. Y ya puedo atravesar por aquí en medio. Claro. Fácil. Mucho más sencillo. Ya no me tengo que volver loco. Parto todo esto y listo. Y aquí picamos el hierro. No, pues con la tontería me voy a hacer de buen material, ¿eh? No esperaba yo que saliera tan bien la jugada. Digo, hoy por ser de noche ya verás tú como al final no... No rula la cosa. Vamos a partir bloquecillo de madera este. Vale. Vale, pues esta es la entrada, ¿vale? Por aquí, perfecto. No tengo yo ningún tipo de duda. Incluso las vías del tren esa. Es que me viene en flama, ¿no? Llevármela. Eso lo pico yo, vamos. Ahora mismo. Me lo voy a llevar todo. Voy a dejar la mina para el arrastre. A ver qué más nos podemos encontrar por aquí hoy. Vale. Bueno, algo de carbón hemos arramplado. Vamos a dejarlo para saber dónde está la salida. Y después volvemos. Por aquí, esto me incita a seguir picando. La verdad. Coño, la que estoy liando. Joder, que va a regular ratón nada más. Estamos todavía más o menos en altura competente, ¿no? En el piso 17, estamos 5 por encima del diamante. Pero es que al estar ya esto semi-construido, la verdad es que te pide el cuerpo que piques. Y a lo mejor aparezco en algún lado interesante. O lo mismo atravieso mi propia escalera. No lo sé en qué dirección estoy yendo, la verdad. Pero bueno, parece que ahora mismo no. Si se me parte el pico, yo paro. Aquí hierro. Mira cómo lo he visto brillar.
Bien, 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 bien. Bueno, algo es algo. F, ¿por qué? ¿Porque me van a matar ya o qué? Pero si no me ha pasado nada, tío. Estoy vivito y coleando, coño. Bueno. Mire, algo más de hierro. Ya estoy hasta los cojones de encontrar hierro. Ya ves tú. Esto es otro tipo de bloque o qué coño es esto. Sí. Vale. Bueno. Algo es algo. Menos de una piedra, ¿eh? Literalmente. No ha venido mal pica para acá, ¿eh? Si me he llegado a la huerta antes de tiempo, me arrepiento después. Y bueno, mirando el lado bueno, tengo una mina. Y además una mina construida. O sea que ni tan mal. Podría ser mucho peor. Es más, me voy cargado de juguetes de aquí. Me voy a llevar Flint, me voy a llevar un poco de todo. El retraso del directo. Pero sí, tampoco me han matado, creo, no sé. Habré dicho alguna cagada, como siempre. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Por qué meten estos sonidos, joder, tío? Que es Minecraft, que es para relajarme, tío. De verdad, churra. Me pongo enfermo. Vale. Que me ponen esas cosas y parece que me va a salir un Enderman detrás. Y me va a pegar un bocado en el cuello. Mira, más hierro. Joder, pues sí que hay hierro en esta altura, ¿eh? Bueno, ¿cómo va a flipar la gente el próximo día? Claro, esta gente no se han querido unir ahora. Yo por la tarde no he podido. Al final, entre una cosa y otra, ha salido regular jugada. Pero bueno. Además, por la tarde siempre hay más público. Estaba teniendo de media. Y mira que llevo 5 días streameando, ¿eh? Pero hemos tenido de media 8 o 10 personas cada día. Y eso me parece una gozada, aún. Que esté la gente ahí interviniendo en el chat y poder hacerlo súper dinámico. Se hace muchísimo, muchísimo más ameno que jugar solo, vamos. Y que alguien se meta también en el Discord y diga cualquier chuminada y al final te acabas riendo mucho. Es otro rollo, la verdad, jugar con gente. Vale, ahora no tengo ni idea por dónde venía, por aquí. Esto vamos a rellenarlo de andesita. Esa altura ahí es malo. Vale, haciendo honor a lo que me han pedido. Yo lo tapo todo. Que después se hacen respawn. Y no queremos sorpresas. Que esta es mi cueva. Mira, los bloques bugueados. Bloques bugueados. Bloques bugueados. Vamos a volver para atrás un poquito. Vale. Esta era la entrada de la susodicha cueva. Estamos aquí, seguimos dos solamente. Vamos a picar un poco lo que es el tema de arañeo. Vale. Intuyo que esto se acaba un poco aquí. Allí ya no está la pelotita. O sea que puede ser que algo haya pasado. No sé qué. Evidentemente. Pero algo seguro. Y por allí hay más recorrido. Pero claro, no tengo un cubo, no tengo agua. Pues no puedo ir para adelante. Bueno, para allá sí puedo ir realmente. Pero no me fío ni un pelo, ¿eh? Hay algo, tío. Hay algo cerca. Y no sé dónde está. Y me estoy acojonando. Me estoy acojonando más de la cuenta. Vamos a hacer una cosita que yo creo que va a ser bastante más efectivo. Y es llevarnos todo lo que tenemos. Asegurarnos el mercado y ahora ya después volvemos más fuertes que nunca. Entramos a la mina sin nada y la exploramos entera. Y después de eso, si acaso, nos acostamos. Pues no puedo salir, no puedo salir. ¿Por qué? Joder, me he agobiado un poquito. Vale, piquito de oro. Piquito de oro, no, coño, de hierro.
Vamos a ver qué más nos queda por aquí. Yo creo que me dejaba algo importante. No, 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 no. Por aquí no. Vale, dentro sé que hay más hierro, pero bueno, ahora mismo no me importa en exceso. Además, me interesa que mi compi coma un poquito, la verdad. A ver si reponemos corazones porque es que estoy a tope. Y yo, ¿he cerrado la puerta? ¿He cerrado la puerta? Verás cómo la tenemos que liar. Bueno, voy a subir primero. Vale, esta vez sí la he cerrado. Menos mal, tío. Digo, con lo tonto que estoy, se me olvida seguro otra vez. Aquí no. Aquí eran donde estaban los salmones. Efectivamente. Vale, vamos a dejar ahí el carbón. Pues está mejor administrado de esa manera. El pedernal me interesa muchísimo no perderlo, tío. Pero muchísimo, muchísimo. O sea que allá donde pueda caber, se va a quedar. Se queda, como piqué. Vamos a ver. Los hilos. ¿Cómo es para reponer corazones? Sí. Voy ahora mismo a ello, vaya. Voy a aprovechar todo el tema este que tengo aquí. Voy a dejar cristal, que está la cosa escasa. Voy a dejar el redstone. Me llevo esto, me llevo los palos, me los llevo por si encuentro carbón y tengo que hacer antorchas de repente. Un poquito de piedra de tierra y estas dos. Y ya estaríamos equipados a la perfección. Y el salmón casi que, si vamos a explorar la cueva, me lo debería llevar todo. Me lo debería llevar todo, no, pero por lo menos uno más para recuperar corazones. Vamos a dejar. Venga, me voy a quedar con dos. Vamos a jugárnoslo un poco. Yo creo que con esto voy bastante bien equipado. Dentro de mis posibilidades, que son pocas. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué encontramos. ¿Qué encontramos? Ahora sí. Ahora sí nos adentramos ya de verdad. Antorcha en mano. Y espada en la otra. Vale, hemos dicho que por aquí no se puede avanzar. Y tampoco me interesa tapar esto, ¿eh? Tampoco me interesa taparlo, creo yo. O sí. Por lo menos hacerle un cubículo así. Eso sí, ¿verdad? Pues esto es buena idea. Mire, ahora me acaba de dar un pedernal. De la misma grava que he puesto. Esto es maravilloso. Vale, vamos a poner uno aquí, por ejemplo. Vale, la cuestión es ahora, ¿para dónde vamos? ¿Para allá o para acá? ¿Izquierda? ¿Derecha o adelante? Vale, a ver si se va la lava. Parece que sí. Uy, me he equivocado. Me he equivocado un poquito mucho. Vale, vamos a cambiar la roca, que es más típica, por esto. Tío, es que suenan como si estuvieran muriendo esqueletos. O como si hubiera arañas por todos lados. No sé. Vamos a taparlo así, por ahora. No voy a picar. Prefiero ir. Vamos a cambiar esto de sitio, porque es que no me da la vida para cambiar rápido entre una y otra. Vale, aquí empieza el lío ya, ¿eh? Aquí empieza el lío, aquí puede haber ya cosas. Vamos a volver a coger la espada. Pues no, no hay un carajo. No hay nada. ¿Y por qué suenan monstruos, tío? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí que yo no sé? ¿Qué hay que todavía no he encontrado? Vale, pues vamos a ver por aquí, a ver si no me matan. Joder. Oh, un nido de araña. Un respawn de arañas, tío. Joder, joder, estas son verdes, tío, no son negras. No son como las de fuera, parece que son más violentas. Joder, son venenosas, me cago en todo. ¿Y ahora qué coño hago? Me están matando los corazones, chaval. No me hace ni pizca de gracia, por no decir otra cosa, ¿eh? Es que si me recupero se me van los corazones igual, ¿eh? Vale, voy a comerme el salmón. Joder, está esto más
interesante o más duro que nunca, ¿eh? Vale, ahí dentro no me puedo meter yo solo. Está visto y comprobado. No puedo entrar. Joder, otra, tío. ¿Por qué coño tiene...? Vale, vamos a hacer una cosa. A tomar por culo. Ahora cuélate, pedazo de cabrona. Venga, vamos a explorar esta parte. Y aquí voy a poner una... Voy a poner tres antorchas. Así, para saber que por ahí tengo que acabar en algún momento, porque hay un respawn. Son arañas de cueva y el veneno te deja a medio corazón. Joder, ya me he dado cuenta, tío. Es que ha sido brutal, ¿eh? Y esto también me parece que me da un poco de mala espina. Joder, esta cueva es que está llena. Esto es enorme, tío. Esto es enorme, chaval. El problema es que en cualquier pico de esto de maderita te pierdes en un momento, ¿eh? Derecha. Vale, zombies. Ahí algo. Violeta, azul. Azul, que era el azul, tío. Ya no me acuerdo. Vamos a seguir para adentro, tío. Aquí tiene que haber más putadas, seguro. Vale, agua. Agua está bien. El agua me gusta, ¿eh? Muy iluminado. Consejitos de mis colegas. Uf, chaval, lo estoy pasando mal y todo, tío. A mí esto me gusta hacerlo con más gente. No que esté yo aquí perdido de la mano de Dios. Y sin nada. Porque es que encima es eso, es que no llevo nada en condiciones. Ahora no tengo ni antorchas para seguir explorando, tío. Me he traído demasiado pocas. Para allá no puedo ir porque no tengo antorchas. A ver si encuentro carbón, que creo que por aquí había antes. Vale, aquí hay carbón, vale. Vamos a intentar con esto pico un poco más rápido. No creo que se parta. Tío, es que tiene que haber arañas de esas por todos lados, ¿eh? Pero por todos lados. Madre mía, cómo está esto. Lo peor de todo es que ya no sé por dónde coño venía, ¿sabes? Creo que era por aquí. Pero no estoy seguro. Sí, creo que esta era la parte, sí. Por ahí entra... Por ahí he entrado. Voy a poner antorcha, 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 por favor, sí. Todas las que pueda. Llévatelas todas. Sí, por favor, gracias. Vale, entonces aquí, que esta es mi entrada, vamos a poner una para acordarme que por ahí venía. Siempre a la derecha. Siempre a la derecha. Esto es como para adentro. Por allí ya hemos explorado. Vamos a coger carbón, que esto sí que nos interesa ahora mismo, por las circunstancias en las que estamos. Joder, tío, es que hay mucho hierro. Necesito llevarme ese hierro para arriba, ¿eh? Es que me viene muy, muy bien. Muy, muy. Creo que voy a picar todo lo que pueda y voy a subir un momentito. Vale, esto lo puedo picar con este y evitarme partirlo tontamente. Hay demasiados bichos aquí, yo tengo muy poca protección, pocos corazones. Para mí esto es un marrón, entrar aquí solo. Estoy abocado a la muerte directamente. Y el contador de muerte, como ya estáis comprobando, va totalmente en pro a que sea yo el más bot del club. Vale. Así que lo que vamos a hacer es el tema este, creo yo. Vamos a jugárnosla un poco. Yo espero no encontrarme aquí de repente con el nido de arañas, porque la podemos liar parda. Es que si lo hubiera echado a lo... Le hubiera puesto una antorcha en todo lo harto y ya se acabó el problema. Pero es que es directo, vamos. Lo malo es que ahora mismo se están generando, pero muchísimo, muchísimo. Entonces empiezan los problemas. Ay, señor, ahora no tengo ni piedra, tío, para cubrir esto, joder. Bueno, no pasa nada.
Voy a subir resumen. Sí, lo voy a. Es más, resumen, resumen, no creo. Así que quédate más o menos con el minuto, que llevamos una horita, por si te tienes que marchar. Y si quieres, te pasas por el canal NC Trader Gamer. Perdón, Trader Gamer NC, que siempre digo el correo últimamente. Lo tienes ahí todo. Si te vas al enlace que he mandado antes, cuando puse el link, ahí tienes todas mis cositas y todas mis redes, por si me quieres seguir por allí, porque hago muchos vídeos de muchísimas cosas interesantes y no solo gameplays. Así que lo dicho. Allí lo tienes todo, en principio. Y tienes también los capítulos anteriores, por si quieres ver cómo me matan las 17 veces porque no lo has visto, pues allí lo tienes también. Además, este capítulo está interesante realmente, aunque esté transmitiendo prácticamente para ti y para mí. Pero está teniendo muy buena pinta. Vale, lo que voy a hacer es quitar los cubos de madera, estos creo, tío. No, voy a subir, voy a subir. Voy a subir, no me lo pienso más. No me lo pienso más. Pero vamos, del tirón. Porque entonces, si no, la voy a liar parda. Muy buenas, no sé quiénes sois los que estáis por ahí, pero si queréis dar un saludito por aquí, os lo devuelvo. Y así por lo menos me entero de quiénes son los que están por ahí ocultos en el chat. Que me parece que somos 3, 4. Va oscilando el número. No estoy seguro. Vale, vamos a lo importante. Que es básicamente esto de aquí. Oro, hierro. Me falta incienso y mirra. Y ya podemos hacer aquí los tres reyes magos. Me salí hace un rato para nivelar con el directo y se perdió eso. Espérate, no te preocupes, tú ahora mismo te lo mando yo por aquí de nuevo. Mira, te dejo por aquí este, Link. Te dejo por aquí este. Y ahí lo tienes todo ya. Por si te quieres unir al Discord, ahí tenéis los enlaces y por ahí transmitiré. Cuando transmita, podemos hacer también un servidor para jugar entre nosotros mismos. Yo estoy dispuesto a todo, ¿vale? Estamos empezando y lo que busco es simplemente que nos lo pasemos bien y hacer una comunidad creativa, altruista y muy colaborativa. Así que estáis todos perfectamente invitados a uniros al Discord y a seguir disfrutando de las aventuras que traigamos al canal. Y si os lo estáis pasando bien, acordaros de suscribiros, cojones. Bueno, suscribiros. Es que estoy acostumbrado a YouTube. Acordaros de seguirme, por favor. Voy a ponerme bien. Vamos a ver. Me voy a llevar estos 10 de pico de roca que no me interesan ahora mismo. Vamos a dejar esto. Vamos a hacer un poco más de antorchitas. Antorchitas, antorchitas, antorchitas. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Por Discord alguien está hablando porque me está pitando las orejas un montón. No sé si es alguno de vosotros. Si os habéis unido, pues bienvenidos a. Al Discord de Trader Gamer NC, donde hablamos de compras de juegos, de coleccionables distintos y sobre todo de los precios de los videojuegos, para enseñaros a comprar barato y siempre a buen precio, sin engañar y sin especular con los títulos. Nos hemos vuelto a quedar dos. No pasa nada. Es lo normal. Yo acepto la crítica. Pero lloro por dentro. Me tenéis apenado. Joder. Vale, a ver, ¿qué me puedo llevar para ir gastando y partiendo cosas? Estas cosas me las tengo que llevar ya y acabo de reventarla porque esto es un pana auténtico. Tenerlo aquí, sinceramente. Vale, me voy a comer un salmón, ¿no? Porque el salmón es demasiado. Yo creo que el pollito cocinado este es más que de sobra. Vale. ¿Has podido entrar, Ang, en los distintos enlaces? ¿O te ha dado problema alguno? Que esta tarde me dijeron que algunos daban error. Vamos, yo todavía no lo he comprobado directamente, pero por saberlo. Vale, vamos a hacer aquí entonces un parón de mina. Voy a darle un poquito de caña a la construcción un ratito, porque son las 11:30. Yo creo que más tarde de las 12 tampoco es interesante quedarnos, porque si ahora somos dos, no creo yo que a las 12, un domingo por la noche, haya muchísima gente conectada. Y tú sabes, si me quedo solo, pues tampoco es plan. Bienvenido al que sea que acaba de entrar. Hola, que acaba de entrar. Esto es Trader Gamer NC, el nuevo canal de Twitch. Y estamos streameando Minecraft. Normalmente lo hacemos con más gente, pero hoy no ha sido posible. Así que nada, aquí estamos. De tranqui, hoy, solitos en el servidor. Normalmente somos 4 o 5.
Así que nada, lo dicho, como le digo a todo el mundo, si queréis saludar, si queréis decir un hola, si queréis decirme hola, aquí estoy, si queréis seguirme, también estáis invitados perfectamente. Es gratis, nadie os va a cobrar. Vale. Vamos a hacer la entrada a la mina con una triple entrada aquí, sí, porque este lo voy a dejar libre, creo. En principio le quiero hacer una trampillita, quizás. Quizás unas trampillitas queden guay. Vamos a probar a hacerla. Vamos a buscar. Esta es. Dos. Pues dame cuatro. Vale. A ver si esto lo puedo llenar de trampillas. Que yo creo que sí, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora yo si, por ejemplo, quiero entrar por aquí, tengo que abrirlas todas. Por lo menos estas dos. Vale. Bueno, no me importa. Está bien. Así por lo menos... Está decente la cosa. Me gusta, me gusta. Pues nada, vamos a hacer aquí unos pilares. Así de maderita, que quedan bastante guay. Para no taparlo, porque al fin y al cabo es la cueva. Perfecto, si te ha funcionado yo me alegro. Vamos a dejar así la mina y lo que voy a hacer es construir aquí una doble barricada para dejar todas las cosas rápidamente. Vamos a hacer una mesa de crafteo rápida. Y ahora con la mesa de craft... que no se ha construido, por cierto. La vamos a poner aquí en el pico. Yo creo que puede quedar guay como diseño. Y ahora aquí vamos a meterle baúles, cofres, o como coño se le llamen. Vale. Metemos cofres. 4, 5, 6, no sé. Me van a hacer falta mucho, o sea que... Guay, me gusta. Ok, vale. Y ahora teniendo todos estos cofrecillos, vamos a hacer lo siguiente. Estos van a ser baúles, pero de emergencia rápida. Sin más. Y aquí otros dos en esta esquina. Y otros dos. Bueno, otros dos no, porque no he metido el que faltaba. He estado un poco lento. Vale, guay. Y esto lo vamos a llenar de las distintas herramientas para bajar a la mina, por ejemplo. Me gusta el formato. Es un poco simple, pero bueno, así está espaciosa la casa y no hay mayor problema. Los hornos, estos son los dos que voy a dejar para comida. Voy a meter entre medio de los baúles hornos también. O una zona de hornos aquí, que linde con esto, por ejemplo. Así que vamos a por piedra, rápidamente. Y vamos a darle un poco de forma a la casa. Muy simple todo, porque a mí no se me ocurren formas muy, muy creativas que digamos. Vale, creo que tengo cuatro. Va en moto. La circunstancia. Vale, aquí lo que pasa es que se me va a quedar un poco asimétrico. Entonces lo que voy a hacer, para que no se quede asimétrico, va a ser juntarlo tal que así. Ahí está, por ejemplo. Me gusta. Queda estético, queda estético. Es lo que me gusta a mí, siempre la simetría. Así que... Guay, ¿por qué no? Vamos a meter una antorchita aquí, que es lo que le pega a la casa, para que esté ya totalmente en simetría. Las antorchas del suelo no me gustan un carajo, lo tengo que decir, pero me lo han recomendado que lo haga así. Y yo, pues, como soy un mandado, pues yo lo hago y ya está, sin mayor problema. Entonces, vamos a ver. Este era mi cuarto que lo hice esta tarde mientras esperaba que me explicaran una cosa. Nada más que tengo una cama porque no hay ovejas en el entorno y me están fastidiando mucho con eso, ¿eh? Me están dando me gusta de que estamos en directo en Twitch, pero la gente no se une. O sea, me hace mucha gracia. Señores, unirse. No me dejéis aquí solo. Que entonces, para nada. Me estoy pegando un trabajazo allí, aquí de loco. Para nada. Y yo, cómo me pica el ojo hoy, tío. Increíble. Increíble, increíble. La verdad. Vale. Vamos a ver qué más se me ocurre. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, podríamos hacer una pequeña fuente ahí de piedra. Que todavía no, porque no tengo agua. Pero una de 9x9, si esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, yo creo que sí, que puede quedar guay. De 9x9, o sea, sí, que es un bloque en medio solo. Entonces tendría que hacerla completa aquí, en plan estanque. Este está bien, sí. 1, 2, 3, 4 y 5. Este sobra para el invento. Vale, vamos a ver cómo queda. Si no me gusta, pues lo cambio y listo. Sin más problemas. La cuestión es que dentro se me tienen que quedar tres huecos. ¿Podría jugar Minecraft... ¿Minecraft P? ¿O Bredock? ¿Qué es P? Explícame.
No sé qué es eso. A mí es que me dejáis a cuadro siempre. Porque nunca entiendo las nuevas tecnologías estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y por qué me he equivocado? ¿Qué coño es eso? 1, 2, 3. Claro. Ya está. Esta sobra también. Entonces. Efectivamente, esta sobra entera. Supongo que serán los legales. El problema es que no tengo ninguno de los software legales de Minecraft. Entonces por eso estoy jugando este. No es tampoco por capricho absoluto, ¿sabes? Todo tiene un porqué. Este mes ya me he colado con el presupuesto. Y ahora mismo lo estoy haciendo así. Son las versiones que están en todas o la mayoría de plataformas. Pues la verdad es que no lo sabía. Mira, esto va a ser la fuente, así puede quedar guay. Sí, son iguales, imagino, pero cambian cuatro cosillas y ya están. Vale, pues a ver cómo lo hacemos. ¿Y tú no tienes la versión Java en el ordenador? A mí es que me gustaría, si se anima más gente del chat de Discord, hacer un... Esa parte no la puedo explorar, es que es la cueva de mis coleguitas. Por eso no he entrado. Vale, me gustaría coger un cubito. No son lo mismo, pero con nombres distintos. ¿Y por qué en Java no puedes entrar? ¿No tienes la versión Java? ¿O porque al ser pirata? Es que no sé. O sea, yo sé que esta gente juega con versiones normales, pero este server está configurado para Java. Lo que pasa es que este es privado y lo tenemos solamente para los miembros de otro canal de Discord distinto. Entonces jugamos, todos transmitimos. Claro que al tener la versión ideal, la verdadera, no puedes hacerlo, a lo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que se puede descargar súper rápido. Vamos, yo te digo una cosa, estoy jugando a esto en Mac. O sea que si yo lo podía instalar, yo creo que cualquier Windows puede tirarlo perfectamente. Tirarlo, no correrlo. Me falta hacerme el cubito de agua, tío. Me voy a hacer el cubito de agua, pero ya, ¿eh? Pero ya de ya. Esto es, aquí está. Ay, qué poco hacía falta, tío. Estaba yo confundido, ¿eh? Vale, esto lo voy a dejar fuera porque no me fío ni un pelo de que me maten. Pero ni un pelo, ¿eh? Voy a tardar un montón en hacer esto, pero bueno, no pasa nada tampoco. Necesitaría un estandarte más de eso, por el tema de la simetría que tanto hablo. Es que si lo hago así, ¿ves? ¿Qué bonito queda? Queda súper guay, tío. A mí me encantan las fuentes estas. Y ya tiene otro rollo la casa, ¿eh? Parece que no, pero... Pero ya le da un look en plan... Oh yeah, mira mi casa. Y ahora en la parte de arriba pues le tendré que hacer una salita de estar, una especie de chimeneíta, no sé, algo... Una piedra infernal de esas de las que no para de arder, para hacer, no sé, un ladrillito visto. Unas cositas así puras, ¿no? Vale, por lo pronto yo creo que es interesante coger agua y marcharme. Pero marcharme ya. Marcharme de aquí. Perfecto. Y ahora incluso de esta parte no solo minas, sino es que por ahí podría construir un pequeño huerto subterráneo. Lo que pasa es que la gruta es bastante, bastante grande y me fastidia las intenciones que yo tenía. Y ahora por aquí arriba, aquí debería ponerle cositas a la casa, como está haciendo allí el señor Frodi, que ha hecho una especie de biblioteca. Que queda bastante guay, unas terracitas con vistas al mar. Podría hacer una escalerita, un tobogán de agua que llegue desde aquí hasta el cobertizo este que tengo aquí, todo cutre. No sé, tío, es que se me ocurren tantas cosas que hace que al final nunca hago nada. Siempre me pasa igual. Vale, la cuestión es que sea como sea, hay que hacerlo de madera. Y si hay que hacerlo de madera, pues por lo pronto habrá que cubrir esto para saber dónde está el límite de la escalera. Entonces, aquí yo creo que es posible. Quizás con esta, no, con esta madera mejor. Que es la... Adiós, que la lío, que la lío, que la lío, que la lío. Vale. Uf. Casi se lía pardísima en un momento. Vale, me tengo que quitar eso de en medio. A ver, ¿dónde está lo que yo busco? Las mesas esas no son mesas, en verdad creo, me estoy dando cuenta. Tío, es algo mucho más simple, ¿eh? Puerta de abedul, trampilla, botón de abedul y placa de presión. No, tío, no es nada de eso. Lo que yo busco. Joder, tío.
Pero, ¿qué coño? ¿Dónde están las...? ¿Por qué no me salen los palitos, chicos? No lo entiendo. No lo entiendo, no sé cómo se hace, ¿eh? No quiero hacer una barca, tío. Ni quiero hacer puertas tampoco. De verdad no tengo nada que pueda hacer ahora mismo. Es que no me lo puedo explicar. Supongo que tendré que hacer palos antes. Venga, vamos a hacer un palo. A ver si ahora me saltan más recetas. Joder, y tanto. Aquí están las vallas. Esto era lo que yo quería. La puerta, la valla, los carteles. Bueno, primero vamos a hacer esto. Tampoco tengo tanto, ¿no? Por lo que veo. Vale. Vamos a hacerlo para las escaleras por lo menos. Para hacer la guía. Vamos a poner esto por aquí. No te vayas. ¿Por qué te vas? Va a quedar un poco estrecho quizás, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede quedar bien. O relativamente bien. Adiós, me he quedado sin valla ya, tío. Joder. Qué torpón soy. De verdad. Necesito más de esto. Lo que te digo, el Java se instala bien sin problema y va perfectamente. O sea que por eso no te preocupes, que yo creo que te puede funcionar bastante bien. Vale, vamos a hacer palos. Vamos a hacer... hemos dicho vallas. Vale, guay. Ya que no suena el audio del escritorio, pues lo sirvo yo, ¿no? Total. Así echamos ratito. Vale. Eso sería por ahí. Y ahora esta escalera, por lo menos, yo creo que hasta aquí la deberíamos de cubrir. Y por aquí también, para que no se caiga nadie. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Serie de Zelda, no. Y te explico por qué. No porque no me guste, me encantaría. Además, jugarme cualquier juego. Soy súper fanático, como se puede apreciar en todas mis credenciales, de la saga de Zelda, en cualquiera de sus vertientes. Pero no he hecho nunca nada porque no tengo capturadora. Entonces, como lo único que podría utilizar serían emuladores, me da un poco de pereza. Y me encantaría más hacer algo con la Switch, por ejemplo. Vamos a ver qué me quedaba por hacer. Me hubiera gustado mucho hacerme una serie de esas. En cuanto me pilla la capturadora, pretendo hacer streaming de jueguitos de Switch porque tengo una colección bastante curiosa. Y de Play 4 también. Así que a ver si hay suerte y consigo algo de pasta y me saco una capturadora así potente que pueda permitirme hacer cositas guay en directo. Vale, vamos a probar a coger el otro tipo de madera, si la encuentro. Porque creo que con esta podemos hacer algún experimento. Me suena haberle visto a alguien. El retraso es de 1 minuto. Uf, qué locura. O sea, que tú me estás escribiendo y a ti te suena la respuesta 1 minuto más tarde. No es que, o sea, yo te respondo en cuanto lo leo. Excepto lo de Java, que te lo he vuelto a decir después de segundas, ¿no? Pero... Joder, tío. Qué coraje, de verdad. Mierda. Ah, mira, 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 mira qué bien, ¿no? Ahora sí. Esto sí me gusta. Mucho mejor. Pues eso es un marrón, tío, lo del retraso. Porque se pierde un poco el rollo, ¿sabes? Yo a lo mejor entra alguien, parece que no me doy cuenta, no lo saludo, si lo estoy saludando, a la persona se le va la pinza y dice, yo paso de quedarme aquí, ni siquiera me ha dicho hola cuando tiene dos personas viéndole. Pues da coraje. Pero bueno, no podemos hacer mucho más. Vamos a ver, estábamos haciendo palitos. Palitos, pero eso, gástate esta madera primero. Pare. Gástate esta madera. Porque necesitamos hacer vallas. Vaya, vaya, vaya. Vamos a la playa. Vale, vamos a hacer vallas de estas más oscuras para los bordes de la terraza. Ya está. Ya no puedo hacer más. Pues necesito muchísimo más, ¿eh? A ver. Joder. Voy a tirar de suministros maderiles. Vale, lo de la mesa esa que yo quería hacer, se me ocurre plantarla por aquí en medio. Quitando esto, por supuesto, luego. Entonces voy a hacer el experimento arriba. Aunque no sé yo si se podrá. O si servirá siquiera.
Entonces, el tema de baúles, también tengo que buscarle un espacio reservado, que yo creo que va a ser una zona accesoria a esta, para que quede un poco mejor. Vamos a ver cómo gestionamos el terreno. Porque la verdad es que así ahora mismo bote pronto está como un poco chungo, ¿no? Quizás que pudiéramos sacar desde aquí arriba algo interesante. Vamos a comprobar. Primero vamos a poner las vallitas. Como he dicho. Vale, estas vallas que claro, no se pueden saltar. Entonces las antorchas ahora mismo me están estorbando más que otra cosa. Vale. Vale, guay, mira. Ahora sí, ya tienes todo otro color. Parece que no, pero sí, a mí me mola. A mí me mola bastante. Vamos a tapar por lo menos esta zona de aquí. Hasta esta esquina. Perfecto. Y ahora le ponemos unas antorchitas, pues, en todo lo alto. Que no hay problema. Esta salió regular. Aquí sí. Y en esta esquina, pues igual. Y aquí otra. ¿Por qué no? Vale, ahora me quedaría cubrir todo esto de vallas. Si cocinas la arcilla se convierte en ladrillo. Eso para hacer una especie de chimenea quedaría muy guay, ¿eh? Pero muy muy guay. Lo que pasa es que no quiero hacerla aquí, en principio. No me mola montar una chimenea aquí tan alta, no, no tendría sentido. Lo suyo sería hacer la casa de piedra entera. Y ahí sí quedaría guay. Aquí lo que se me ocurre es hacer una pequeña terraza, por ejemplo, con vistas hacia allá. Y hacer una especie de tobogán o algo así en espiral o rectilíneo que me lleve hasta aquí. Y poder bajar directamente al agua por si tengo que escapar en algún momento, por lo que sea, con una especie de trampilla y que caiga el personaje hacia abajo. Entonces vamos a probar con la madera que tengo a ver si consigo hacer algo medio decente. Si sale guay, si no, pues no sé, pues nada, no pasa nada tampoco. Vamos a ver si yo me acuerdo. Esto es para... efectivamente. Que se me desliza el dedo. Vamos a hacerla, por ejemplo. Vamos a extender toda esta parte. Pero entera, entera. Unos raíles también estaría guay, la verdad. Y le metemos un poquito de redstone para que corra después hacia arriba también. Que creo que se puede hacer eso. O antiguamente se podía. Yo me llegué a hacer una montaña rusa sin redstone. Solamente con la misma inercia del personaje metido en el vagón. Y la verdad es que era una pasada. Me hice hasta una fuente abajo con mis iniciales. Bueno, yo es que hacía cada barbaridad, ¿eh? Cuando era joven y tenía ganas de hacer cositas. Ahora soy perezoso. Anda, mira, ha parado de llover de repente. ¿Qué coño es eso? Joder, qué susto me ha pegado el cabrón este. Me he cagado, ¿eh? Pero entero. Vale. Porque es que esto en verdad puede dejar de ser azotea durante un tiempo y convertirse en algo mejor. Aquí puedo hacer una especie de balconada, súper guay. Y meterle cositas. El poder del aburrimiento, como lo sabes. Es que fue curioso, ¿no? Yo tuve un problemilla en la boca, me tuvieron que sacar la muela del juicio. Y me tiré con un flemón, pero con fiebre y con antibióticos un montón de tiempo. Y claro, pues no fui a clase, estaba en primero de carrera por aquel entonces y Minecraft para mí era como... Uf. Las horas sin término. Me pegué una pecha de jugué increíble y se me borró el servidor. Además, antiguamente solamente había una posibilidad entre cuatro de que te saliera el servidor de nieve. Y a mí me salió a la primera. Y yo no lo entendía. Digo, tío, aquí qué pasa, que no para de nevar nunca. Y estaba desesperadito, perdido. Anda, mira un cochinito. Qué gracioso es, chaval. Mucho más no lo puedo extender porque se va a ver feo, creo. Una línea más, si acaso. ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño ha sido eso, loco? No, en serio, o sea, ¿qué coño me ha disparado? ¿Qué hay, tío? Vamos a ver. Pero si eso es un zombie con una pala. ¿Cómo coño me han disparado? Estoy flipando ahora mismo. Joder, tío. Ahora que he estado yo arriba todo a gustito, voy a tener que comer algo, ¿eh? ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? Pero ¿desde cuándo hay fantasma aquí también? Se me va a meter en la casa porque puede flotar, ¿no? Me habrá pegado un zurriegazo. Y yo no me he enterado de nada. Joder, tío.
Qué drama. Qué drama. Toda la vida igual, Guillo. Que no puede ser. ¿Se ha hecho ya de día o qué? Sí. Entonces, si yo subo ahí arriba, va a estar fantasma otra vez. Dando por culo. Anda, mira. Pues yo por aquí no veo nada, ¿eh? Por lo menos a priori. No sé, tío. No sé qué coño me ha podido pasar, de verdad. Otra va a sonar algo. Mira, 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 mira. Se está escuchando. Son como mantarrayas que bajan a morderte y mueren con el sol. Pero están en el cielo. Ah, las cosas esas que hemos visto ahora. Parecía como un aguilucho. Sí, pues ahí está una arañita que es... Tío, es que las arañas se cuelan en todos lados, de verdad. Hasta los cojones de las arañas ya. Joder. Es que me dejan hecho mierda, tío. Toda la vida igual, Guillo. Es que está en modo súper difícil, además, el juego. Yo estoy acostumbrado a jugarlo, por lo menos, mientras me hago la casa en pacífico, en plan mierda. Para hacerla tranquilito y disfrutarlo. Y ya después, pues, le metía jarillas. Pero es que aquí no hay manera. Aquí no hay manera con esta gente. Tanto superpuesto. En el día son pacíficos. Ah, en el día son pacíficas, no hacen nada. No lo sabía yo eso tampoco, ¿eh? Vale, vamos a quitar esto también. Aprovechar para hacer limpieza de antorcha. Ah, esa no me molesta. Vamos a hacer aquí una especie de balconada. Lo malo es que ahora no tengo esto delimitado y aquí puede venir un creeper y reventarme lo que viene siendo toda la estructura, por no decir otra cosa. Así que aquí le vamos a hacer un techadito ahora. Unas cositas y puras. Estamos frente por frente. Perfecto. Tío, antes podías poner bloques a 3 de altura. Ya parece que lo han quitado también. ¿Cómo cambian las cosas, eh? No sé por qué. Tanta parafernalia, cojones. Vale. Eso por ahí. Y ahora este por aquí. ¿Esto tiene 3 de altura ya? Sí. Efectivamente. Vamos a darle un poco más de altura en este caso, entonces. Vamos a poner aquí un cuarto y un quinto. Sí. Y a esta altura sí lo vamos a construir ya. A ver si no hay problema. Vamos a intentarlo. Para que tenga un poquito más de holgura la casa, que es que si no se ve muy estrecha siempre. Ya que este va a ser como el jardín del Edén último final. Pues por lo menos que quede guay. Vale, lo que no voy a tener es madera suficiente. Así que voy a bajar antes que sea más tarde. Para piquear un poquito de maderita. Muy buenas, volvemos a ser 3 espectadores. No sé quién eres, pero si nos quieres saludar, yo encantado, ¿eh? Te devuelvo el saludo, te paso mis redes sociales ahora mismo por aquí. Por si nos quieres seguir, si te quieres meter en el chat de Discord, si quieres, no sé, hacer lo que quieras. Estás totalmente invitado o invitada a unirte a nuestra pequeña y hermosa comunidad donde hablamos de juegos gratis, de novedades, de precios de videojuegos y sobre todo de colecciones también. Así que nada, después de este pequeño espacio para publicidad, seguimos con la construcción de la terracita. Vamos a ver qué teníamos que coger. Teníamos que coger toda la madera posible que tuviéramos almacenada. ¡Ostras! ¡No me queda madera! ¡No me queda madera! ¡Qué mierda! Pues nada, vamos a hacer armas. Armas no, hachas, verdaderamente. ¿Dónde está la hacha, tío? Aquí. Vale, vamos a hacer un par de ellas, me es suficiente, creo. Necesito madera de la de los árboles. Árboles, qué mal hablo algunas veces, cojones. De la de los árboles. Joder, otra vez. Árboles. Coño, de verdad. Tanta torpeza. Hacha de hierro, da igual, tío, con la de piedra la verdad que me apaño bastante bien. Para picar estas cositas que me dan madera en gordo, no tengo mayor problema.
Adiós, esto es de Frodi. Frodi, mamón, es que te has hecho con todo, tío. No sé por qué Nota ha metido los bloques de su propiedad en todo el terreno circundante, ¿no? No se ha cortado ni un pelillo, ¿no? El majete. Una oveja, me viene flama la oveja esa, tío. A ver si me la cargo y me suelta 8 o 10 cubos de lana. Dejé la puerta. Otra vez dejé la puerta abierta, tío. Soy un desastre. En verdad, esta vez creo que la he dejado sin querer queriendo, ¿sabes? Ha sido un poco de formación profesional, que se dice. Porque era de día y he dicho, bueno, no pasa nada. No, no me va a matar nadie. Bueno, me ha dado un cubito de lana. Algo es algo. Oye, no, no hay más, ¿no? Por lo que veo. Pues nada, atalá. Se ha dicho. Vamos a aprovechar. En cuanto empiece a atardecer, me voy para adentro corriendo, pero vamos. Como si no hubiera un mañana. Hay que aprovechar la luz del día. Y lo que no me gustaría es perderme tampoco. O sea que mejor casi que no me alejo mucho, mucho. Madre mía, la estoy cogiendo para hacer tintes y cosas. Yo no quiero hacer tintes, tío. Con tijeras no la mato y te da más lana. Joder, de verdad, es que soy súper torpe, tío. ¿Ves tú cómo? Hace falta alguien que oriente aquí de verdad bien. Es increíble. Esto es increíble. Vamos a ver. La casa sigue estando ahí. Voy a desmantelar todo esto de árbol, en verdad, porque así veo todo lo que hay alrededor. Y evito que me peguen un zurriegazo cuando menos me lo espere. Que es bastante interesante también que no me mate. Más veces, porque el contador de muerte está on fire para mí. Ay, el señor Pichu es que es de loco, tío. Es de loco este hombre, no lo mata nadie. Uy, que me caigo al hueco este. Sin querer. Me caigo sin querer al hueco y la liamos parda. Bueno, creo que me estoy haciendo con bastante madera para hacer la terraza ya, ¿eh? Prácticamente. Voy a picar un poco más, pero no me voy a comer mucho el talento al respecto porque creo que vamos bien. Si me falta un poco, va a ser muy, muy poquito. Y no quiero tampoco agotar el final del directo entero picando madera. La gente va a estar con el hype. Si alguien lo ve en YouTube después, joder, es verdad que esto el Frodi lo había capado. Dios de mi vida. La eterna historia. Lo que después voy a tener que replantar árboles, porque es que me voy a quedar sin materia maderil. Para seguir construyendo. Y aquí enfrente me podía hacer, pues, la segunda casa o el huerto o algo de eso. Y aprovechar el supuesto tobogán de agua o con raíles para ir directamente de un sitio a otro. La verdad es que sería una grandísima opción. Vale. Me gusta que haya dos tipos de madera. Así le puedo dar toques a la casa. Por lo menos en los interiores. Por fuera utilizo siempre la más oscura. Porque queda un poco más elegante, parece. La blanquita esta es como más sucia. Para los exteriores al menos. Vamos a ver. Bueno, parece una casa toro, ¿no? Más bien ahora mismo. Está un poco rara. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Adiós. Ya me quedo sin hacha, tío. Vaya abuso. ¿Te llegaste a unir al Discord, Ank, al final? Es que no sé si eres también de jugar juegos físicos en PlayStation, en Switch o algo de esto. Te va a interesar bastante el grupo porque mandamos muchísimas cositas. Yo uso la madera blanca para hacer carbón. ¿En serio? ¿Cómo que para hacer carbón? Pues me alegro, tío. Muchísimas gracias por pasarte. Espero que disfrutes. Somos muy poquitos, muy poquitos. Pero de verdad que es una comunidad súper mega sana.
y donde se pueda hablar con total libertad de lo que gustes. O sea que te lo vas a pasar bien, creo. Los ratitos de charloteo que nos pegamos son divertidos. Y después para los ya chatting que hacemos a final de mes con las compras de los juegos de cada uno, la verdad que se hace bastante ameno. Ahora en breve ya subiré a YouTube la que hicimos el viernes, para que esté disponible aproximadamente el 29. Subo vídeo a YouTube cada 2 días. Bueno, pues nada, parece que todo el spam que he hecho en los distintos canales no ha servido de nada. No, no se ha unido prácticamente nadie, excepto tú, pero vamos, inestimable tu ayuda y tu compañía, ¿eh? Te lo digo de corazón. Porque por lo menos no ha sido para mí aburrido jugar este ratito. Y me has orientado muchísimo, todo hay que decirlo. Si no llegase por ti, la mitad del oro que he cogido se iba a quedar allí, probando a seguir picar con el pico de piedra, con la caraja. No hay que darla, hombre. No tienes que darla. Las gracias te las doy yo a ti por haberte quedado conmigo aquí esta horita y media que llevamos. Vale, vamos a volver a la casa antes de que se haga de noche del todo, que no quiero más lío. Está bueno ya, de tanto lío. Vale, puerta cerrada. Y vamos a utilizar la mesa de crafteo. No me va a caber todo, lo estoy viendo venir ya. Lo veo venir, lo veo venir. Vamos a ver dónde metemos ahora. Vale, he conseguido chuletas de cordero. Un bloquecito de lana, muy apañado, todo hay que decirlo. Tengo las armas a reventar casi todas ya de estar desastroso. O sea que no me voy a esmerar mucho. Tengo un montón de árboles para plantar, ¿eh? Debería hacer una repoblación ya. Los streams los estoy haciendo. Esta semana he hecho prácticamente todos los días. Si no de Minecraft, de un videojuego random de la Epic Game Store o de algún emulador. Y si no, ha sido un just chatting. Pero a partir de la semana que viene bajaré bastante el ritmo porque tengo compromisos personales. La intención después, cuando ya empiece lo que sería el curso o el tiempo de trabajo ya real, a partir de septiembre, octubre y demás. Voy a intentar hacerlo por lo menos un par de días en semana. Ya pondré un horario en función a ver cómo va el trabajo y demás, porque es un poco arbitrario. Como voy a estar haciendo un máster y a la vez trabajando, voy a estar un poco sobresaturado. Y al llevar Instagram, donde hago publicaciones más o menos 3 veces en semana, después tengo también la cuenta de Twitter, que cuelgo chollos de videojuegos, y YouTube, que subo vídeo cada 2 días, es que estoy ahora mismo hasta arriba. Y como digo, esto es un hobby solamente, no es mi trabajo de verdad. Entonces, si lo fuera, otro gallo cantaría, pero en estas condiciones tampoco puedo yo hacer más de lo posible. Esto tiene que haber una forma de convertirlos todos, seguro. Si los 10 sheets no se convierten, ya se han convertido, ¿no? Sí, me temo que sí. Vale, perfecto. No sé si me dejo algo más. La tierra esta, por ejemplo, vamos a ponerla con la tierra. Esto es un tronco de mierda. Literalmente. Había hecho unas escaleras antes también, ahora que me estoy acordando, para hacer una hipotética mesa. No sé dónde las he puesto. F voy a decir yo cuando empiece a trabajar. Y tenga que hacer todo esto. Literal. Eso sí que pasa un F, pero F con mayúscula. Y con negrita. Joder. Qué tortura de curso me espera. A ver, había una forma. Quiero recordar. De hacer una especie de sillón, pero así no. Vale, voy a probar a hacerlo aquí en medio, pero en plan cutre auténtico. A ver, creo que así se podía hacer una especie de mesa. Puede ser, no sé si era con esto. Suerte, muchas gracias, tío. Me va a hacer falta, la verdad que sí. Vale, esto creo que es. Si lo pongo para acá, se une para acá, vale. Entonces no es ni así ni así. Y eso creo que es con un palo. Entonces. Vale, creo que esto es desde aquí. No, no es la mejor mesa ni de coña. Es más, es un cutrerío lo que estoy haciendo. Vale, esta no era. Encima. Pícate. Cojones. Aquí y aquí. Vale, es algo así, ¿no? El tema de los sillones, creo. Más o menos. Lo que pasa es que no es esto. No es esta la...
la mesa en sí. Era valla y placa de presión. Sí, porque así se queda un pilote así para arriba. Y después la plaquita en todo lo alto, creo. Vale, pues vamos a quitarla. Como de todas formas no la quiero poner aquí, esto va a ser como una salita de estar básica. Pues lo que vamos a hacer es picarlo todo rápidamente. Y vamos a hacer una mesa de crafting aquí en esta esquina. O dentro del cuarto incluso, sin que nadie la vea mucho. En plan, rollo en esta esquina. Vamos a meter dos mesas. Para decorar la segunda, evidentemente. Tinte rojo. Que no quiero tintes, tío. A ver si me explico ya. De una vez. No quiero tintes. Para tener esto aquí bien equipado. Me falta una. Para que esté igual. Que si no, no me mola. Vale. Mejor. Mejor. No es lo que buscaba, pero bueno. Está bien. Y ahora aquí ya sí podemos hacer la valla. La valla no, no hemos, sí, hemos dicho valla y placa de presión. Placa de presión. Losa de roble. ¿Dónde están las placas esas, tío? Estas son. Vale. Necesito dos. Esta, vale. Y ahora me falta la valla, que al final no la he hecho con la garaja. Que serían una. Uy, no tenía que hacer tantas. Vale, pues hago aquí tres, perfecto. Bueno, sí tenía que hacer, ¿cómo que no? Claro que tengo que hacer para toda la parte de arriba. Claro. Bueno, pues ya me llevo unas 18 y bienvenido sea. Entonces ahora vamos a hacer aquí, por ejemplo, una mesita. Puede quedar guay, ¿no? Pegando este sitio. Vamos a ver con esto. Uno, dos y tres. Vamos a hacer la triple, ya que estoy. Aunque he cogido solo dos placas, pero bueno, ahora le damos el rollo. Vale, si yo pongo aquí una placa, se va al carajo. Entonces tengo que ponerla aquí la valla. Y aquí la valla. Y voy a poner las dos placas primero. A ver cómo queda el invento. Vale. Y si ahora pongo una valla más en medio, lo que puede pasar es que se unan las tres vallas. Efectivamente. Y ya queda un poco cutre. Pero bueno. Vamos a ver cómo le ponemos al niño. Vale. Para pa 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 para pa 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 pam 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 pam. Está bien, pero no es super mega guay, la verdad. De todas maneras no puedo ni saltar encima. Ha pasado de un lado para otro, así que veremos a ver cómo monto yo aquí el tema. Porque la cuestión. Yo creo que queda bien. Sí, lo que pasa, no sé si tiene que ir en esta línea o en esta. Porque a lo mejor por aquí se puede pasar. Al poder pisar encima de esto, quizás la podía haber puesto un poquito más pegada, ¿no? Rollo aquí. Vamos a probarlo. Sí, es que yo creo que aquí queda mejor, ¿eh? Las voy a quitar de este lado. Así un momentito. Vale. Yo creo que así. Vamos a intentarlo, ¿eh? No sé, lo mismo me lo estoy inventando. Y queda fatal. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero claro, además con esto ya yo me ayudo. Y me pongo esto a tal que así. Ahora quizás está muy pegado, ¿no? No sé. Vamos a comprobarlo. A ver, así a bote pronto no se ve nada. ¿Dónde está la otra placa? Perdón. ¿He perdido una placa? ¿Se ha perdido una placa de presión? Ah, no, está aquí, coño. Vale. Pues mira, así no queda mal, ¿no? ¿Tú qué dices? Queda guay, ¿no? Y además se puede. No sé, realmente no voy a entrar en esta parte, ¿no? Y como es una. Esto, pues. Se puede ir por aquí. Además suena. Está gracioso. Vale, pues ya tendría aquí una mesita. Ahora lo suyo sería decorarla con algo. Porque yo creo que algo se le puede poner, pero por ahora no se me ocurre cómo hacerlo. Así. A priori. Vamos a ver qué hora tenemos. 1:45. Venga, pues 15 minutillos. Yo creo que vamos a ir dando. El tema por finalizado.
para no hacerlo excesivamente largo. De mañana por la mañana quiero echar un buen rato, que se va a conectar más gente del servidor. Y ahí sí me interesa estar activo. Así que mañana echaremos un ratillo. Y después por la tarde me pondré a grabar la serie de Marvel Spider-Man que estoy haciendo en YouTube. Que también es bastante necesario darle caña a ese ámbito. Para no dejarla abandonada. Vale, antorchas que nos falten. En la puerta, perfecto. Vale. Bueno, guay. No, no está desequilibrado. Me gusta cómo queda. Esto está un poco quizás amplio y desértico. Pero vamos a ver, vamos a ver. Por arriba, que es lo que nos queda. Vamos a intentar acabar esto. Para dejar un poquito las cosas así medio zanjadas. De finiquitar el directo. Sí, yo diría que sí. Parece que estamos en altura. Vale, vamos a pulsar este para ahora ir desplazándonos de espaldas. Porque no se me ocurre otra forma mejor. Al carajo, torpe. Como yo solo. Ahora encima lo he hecho una altura menos. Joder, tío, estoy muy torpe, ¿eh? Muy, muy. Verdaderamente. Vamos a ver, es una más, tío. Es una más. Faltado un bloque aquí. Joder. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí tienes todo otro color. Ya eso es una buena ventanuca. Ya me gusta más. El techo lo vamos a poner de cristal, creo, seguramente. O incluso quizás de piedra a lo pichu. No sé todavía, le tengo que dar una vuelta a eso. Pero desde luego esto va a ser un ventanal de cristal entero, eso seguro. Quizás lo haga con los cristales planos, que parece que queda un poquito más elegante. Uy, a punto de caerme al vacío con la caraja. Pero a punto, vamos. Otra vez, padre. Que yo, bien torpe que soy. Veremos a ver cómo acaba la broma. Bueno, bien. Bien, 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 bien. Ha sido cuasi F. Vamos, te voy a decir una cosa. Es el primer directo en el que no he muerto. Y encima he estado solo. O sea, esto es doble mérito. Solo sin nadie del servidor. No está el moderador. He tenido que estar mandando yo los enlaces. Nadie ha entrado. Todo el mundo que ha entrado se ha ido yendo. Ha sido como un poco disaster. Pero por lo menos no me han matado. O sea que yo orgulloso y contento. De ratito. La verdad se ha dicho. Vale, esto está. O sea, esto ya tiene otro color. Por lo menos esta zona. Ahora aquí me faltan unas vallitas. Tontorronas. De estas. Y ya esto guay. Ya esto queda guay, tío. A punto de F. A punto de fallecer. Vale. La de Frodi la verdad es que queda guay. Esa repisita así. Así básica. Yo creo que podemos aprovechar ya que hemos hecho esto. Y sacar detrás de mi habitación como una especie de terraza. Porque mi habitación está justo aquí debajo. Entonces podríamos sacar ahí algo guay. Claro, esto como va a ser exterior. No queda mal. No queda mal así. Realmente. Quizás que esta parte de aquí debiera quitarla. Y ponerla. Uy. De color normal. De la maderita básica. Porque claro, si va a ser como una especie de zona exterior, queda bastante mejor. Y podemos hacer incluso una conexión entre una parte y la otra y ahora no tengo hacha y esto es un marrón. O no tanto, porque aquí tengo para hacer hachas. Creo que tengo para hacer hachas. Pues no tengo para hacer un hacha.
Solo tengo un palo. Vamos a hacer palos. Palos y piedras. Vamos a hacer one hacha. Por aquí, vale. Vamos a ir picando todo esto. Y yo creo que va a quedar guay. Vamos a verlo desde aquí dentro, en verdad, primero. Sí. Vamos a poner los bloques que faltan. Que podría haber puesto en verdad esos bloques de cristal, ahora que me estoy dando cuenta también. Pero bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es partir aquí en medio y aprovechar esto para hacer una terraza aquí abajo y una especie de escalera que comunique por fuera y por dentro la casa. Y yo creo que eso le va a dar un rollete bastante guay al tema. Aunque tengamos que... Sí, ya es lunes. Efectivamente. Y además... Hemos sido tres espectadores nuevamente hace muy, muy poquito tiempo. No sé quién sería, pero el que sea, se ha vuelto a ir. Me ha visto aquí haciendo la casa, no le ha gustado el plan y ha dicho, venga, al carajo. Yo estoy aprovechando mis pequeñitas vacaciones para hacer cositas de estas y entretenerme un poco, porque si no... Al final uno es que no desconecta entre unas cosas y otras. Y también es necesario. No se puede estar toda la vida trabajando sin parar. Y sin hacer cosillas que a uno le llenen y le gusten también. Que no sean trabajo. Esta no va a ser excesivamente grande. Para nada. Ah, vale, porque te ha cambiado algo por ahí. Claro, aquí se cambió ya de día. Hace 15 minutos. Allí serán las 7 de la tarde, más o menos, quizás, ¿no? Es que para mí ya es medianoche. Literalmente, medianoche. O sea que imagínate el panorama. Vale, y esta parte lo que la vamos es a cubrir con cristal entera. Yo creo que puede quedar muy, muy guay. Espero y deseo. Vale. Lo que sí vamos a construir son unos pequeños pilaricos. ¿No? ¿Qué hora es entonces allí? Las 6. Bueno, escúchame, me he equivocado por una hora solo. Está bastante bien. Que claro, depende, imagino, del país del que seas exactamente también, ¿no? Habrá más factores influyentes en el tema. Vamos a ver, con el cristal que tengo no me da. No me da ahora mismo. No me da, no me da, pero tengo una pala. Así que vamos a ir a por esto directamente aquí, al riachuelo. Esto me viene perfecto. Acabarlo aquí. Porque así... Es que claro, debajo del agua ahora se ralentiza muchísimo y no quiero, no me compensa para nada. Esto está muy bien, haber tenido un río cerca de casa es una bendición. A este respecto, la verdad. Venga, vamos. Necesito arenita, arenita para hacer cristales y dejar mi casa medio apañada ya. Por favor, gracias. Bueno, por esta zona me vale. Voy a ir un poco para acá, que parece que aquí puedo excavar de una forma más sencillita. La verdad es que es una bendición, ¿eh? Utilizar una pala aquí es mano de santo.
Aquí dentro del agua ya no tanto, ¿ves tú? Empieza a costar trabajito. Vamos a llevarnos cristal suficiente, porque total, ya que estamos haciendo, lo hacemos bien. Coño, claro que sí. Ya nos metemos aquí debajo y arramplamos con todo. Bueno. Vamos a ver cuánto cristal tenemos. Tenemos para hacer bastante, bastante cristal. Yo creo que con esto nos vale más. Lo que tengo en casa puede quedar decente la historia. Vamos a ver por aquí un momentito. Seguimos siendo dos solamente. Vale. Vamos a darle un poco de forma a este tema. Puerta cerrada, por supuesto, antes de entrar. Ahora sí. Vamos a acabar esta parte y por aquí vamos a cortar ya en cuanto terminemos. Uy, es verdad, no he dejado el cristal. La arena para hacer cristal abajo. Se me ha olvidado. Vale. Shift. Vamos a probar con esos primeros. Y yo creo que por aquí dejé yo los restantes. Eso es. Tenía aquí 29. Me acordaba de que algo había. Vamos a ir empezando con esto. Para no dejar la casa abierta de par en par. Que puede ser bastante, bastante peligroso. La memoria no me falla. Con 24 de hierro te da para toda la armadura. Pues está bastante bien. Porque creo que tengo más, ¿no? Ahora mismo. Tengo bastante. Tengo bastante, bastante. Vamos a hacer aquí una cristalera bonita. Ya veremos cómo orientamos este habitáculo. Pero por lo pronto se va a quedar así. Por lo pronto va a tirar así. Vamos a ver cuánto cristal tenemos ya hecho. A ver si el horno ha quemado rápido. Relativamente rápido. Uf, 6 todavía nomás. Esto me viene fatal. Fatal, fatal, ¿eh? Vamos para arriba a hacerle el techo entonces a la terraza. Y a poner las vallas que nos quedan. Por lo menos para cubrir esta zona. Ya después las partiré y seguiré expandiendo la casa poco a poco. Pero bueno, algo es algo. Por lo menos. Alguien ha hablado ahora mismo por Discord. No sé quién será. Quizás es alguien, si entraste antes, dándote la bienvenida. Son bastante educados ellos. Esto me gustaría dejarlo al descubierto, verdaderamente. Esto sí, ponerlo de cristalito. O uno sí, uno no. Quizás incluso. Pero por lo pronto así yo creo que guay. Vamos a poner... eres tú mismo, ¿no? El que estás hablando por allí. Me parece correcto. Haces bien. Uy. ¿Qué he hecho, señor? Vamos a poner unas antorchitas en los pilares. Mientras que no hay nada. Aquí quizás no puedo hacer mucho. Aquí sí. No están puestas igual. Están aquí. Ahora sí. Creo. Ahora sí que sí. Vale, me faltarían unas pocas de vallas. Yo creo que lo suyo es hacerme una mesa de crafting aquí arriba. Un momento. Porque así tardamos menos. Y ya vamos a ir cerrando en breve. Vamos a hacerla en esta esquinita para que no se vea muy feo. Y ahora aprovechamos la coyuntura para meter... unas cuantas. Oye, no tengo palos otra vez, tío. Siempre me pasa lo mismo. Vale, ahora sí. Vale, yo creo que con estas 18 ya sí que cubro lo que falta, creo.
Quiero pensar que sí. Por lo menos para acabar la terraza. Otra vez estamos con los fantasmitas. Ostras. Yo, vaya mala pinta tiene eso, loco. ¿Y cómo los mato? ¿No los puedo matar o qué? Si los mato, ¿me dan algo? Adiós. Ya me mataron. Los cabroncetes. Menos mal que estoy al lado, ¿eh? Menos mal que estoy al lado y es que... ha sido víctima de un fantasma, pero es que yo me lo quiero cargar. Yo tengo un mono de matar bicho ese. Vamos a recoger las cosas rápidamente. Sin ningún tipo de problema, ni de inconveniente. Claro, es que ahora, al estar los bichos estos aquí, no hay luz que valga. Queda igual, me estoy dando cuenta. Ya venís para acá, hombre. Cabrones, no me vaya a dejar ni montar la casa, ni ponerme el escudo, ponerme las botas. Ahora no bajan, ¿no? Serán mamones. Me van a tener aquí amargado. Es que no lo entiendo, porque unas veces atacan y otras veces no, la verdad. Pero bueno, me da igual. Lo importante es lo importante. Estamos vivos. Otra vez. Bueno, iluminado está ya, desde luego. O sea, ¿dan buena recompensa o qué? Es que no sé, si la dan me espero aquí a ver si me ven. Yo los espero con gusto, pero no vienen a por mí. Bueno, pues nada, decía yo que este directo lo iba a acabar sin que me mataran. Un carajo para mí. Muerto otra vez. Como siempre. Es increíble la circunstancia, la verdad. Vale, aquí no puedo utilizar... no tengo que utilizar más madera. Es que no lo necesito. Voy a aprovechar y voy almacenándola en estos baúles, por lo pronto, para organizar el tema. Vale, está por aquí. Está por aquí. Vamos a utilizar este para este tipo de madera. Que parece que le damos menos leña. ¿De qué son los cofres? ¿De qué son los cofres? Pues voy a almacenar en principio madera, madera y por aquí cosas de la mina. Es la intención. Después haré ya un almacén completo, que sí, para frutas, verduras, comida, etcétera. Intentaré hacer un huerto, voy a intentar poner un pequeño, una pequeña granjita con polluelos. Para que me pongan huevo y pueda hacer pasteles y tener comida siempre. Y sobre todo lo del huerto me interesa mucho hacerlo. Siempre lo hago en todas las casas que tengo. Pero me gusta hacerlo subterráneo. Lo que pasa es que después si no le da el sol parece que como que no crece bien la cosecha. Y al final es como... uf. Vale, perfecto. Entonces, si hacemos tal que así... ya almacenamos ahí todo eso. Y aquí todo esto. Y ahora, de aquí ya tendrían que haber salido los cristales. Voy a aprovechar para dejar... me refiero a los cofres del título. Ah, los cofres son de una aplicación que se llama Streamlabs, creo, o Streamloots. Creo que es como cosas que utilizan sobre todo la gente que ya lleva mucho tiempo aquí para acceder como pequeñas cartas, rollo, a lo mejor son cartas que van dentro de los cofres y tú las puedes tirar, ¿vale? Durante los directos y a lo mejor te pone, tira el pico que estás usando. O, por ejemplo, constrúyete una armadura entera de hierro, gasta todo el diamante que tengas en dárselo a un Enderman, o yo qué sé, ¿sabes? Depende de las cosas que configure. Entonces estoy haciendo una lista de cosas así que me puedan putear para que a la gente le motive, venga, utilice los cofres, que yo al principio los regalaré y después en teoría esos cofres se venden, pero yo mi intención es darlo con muchísimos descuentos simplemente para que los directos sean más divertidos. No es intención ninguna de eso sacarle las perras a nadie, ni muchísimo menos. Así que nada, ahí está la circunstancia. Pero claro, me gustaría primero llegar al afiliado y una vez ya tengamos los 7 días de directo, que mañana los cumplo, mañana hago ya el séptimo día, a ver si mañana por un casual se meten aquí 50 personas
y les da por inscribirse porque ahora mismo con la mala suerte que tengo, creo que soy, que tú has sido el 32, creo, de mi canal, o sea que todavía me quedan 18 por delante y parece que no, pero cuesta, ¿eh? Cuesta bastante, bastante. Tira el diamante a la lava, efectivamente, y cosas así. O sea, es que te putean en gordo. Cuando estás tú mejor puesto, de repente te dicen, venga, no sé qué, y dices tú, joder, adiós. Y se acabó lo que se daba, ¿eh? Si te dicen que lo haga, lo tienes que hacer. Efectivamente, sí. Con todas las letras, vaya. No, no te estás equivocando en nada. Vale, pues aquí va a quedar esto, más o menos. Lo que no sea, lo que sea material, lo voy a dejar aquí, la roca, por ejemplo. Por ahora. Y voy a hacer limpia de estos cofres. Un segundín. Bola de arcilla. La arcilla casi que la podía haber dejado ahí. Es que estos los quiero dejar para emergencias y para cosas así que no, no sepa. Esto, por ejemplo, lo voy a coger, pero para tirarlo. Pues no lo quiero para nada. Porque quiero el tronco este de el carajo. Yo no quiero esto para nada. Mira, fuera. Eso me está ocupando ahí un hueco desde que empecé el servidor y no lo quiero para nada. Por lo menos aún. Esto está cocinado igual que esto, perfecto. Pues esto lo vamos a dejar por aquí. Las arañas, los hilos los dejamos por aquí. For example. Por aquí estas cositas, por aquí la pluma, el saquito de tinta, hueso. La rienda esta, por ejemplo, es algo relativamente importante porque lo voy a necesitar para tomar caballo más adelante. Entonces no me interesa. Esto como son otras cuestiones. Lo que se coma lo voy a quitar de aquí. Verdaderamente, sí. Y esto lo vamos a poner aquí ya. Mucho más ordenado así. Vale, lo que se coma hemos dicho que aquí vamos a hacer una fila de cocinado sin cocinar. Esto no sé lo que era exactamente, por eso lo vamos a quitar. Los lingotes, la pala, la flecha, el redstone. Esto fuera. La lana. Pluma. Vamos a quitarlo todo un momento. Y vamos a abrir aquí de nuevo. Esto va a su sitio. Esto también. Las plumas también. Las semillas. Y ahora me quedaría simplemente aquí meter, por ejemplo, las escaleritas. Las vallas. Para que quede ordenadete. Me quedaría, por ejemplo, la tierra. Me la voy a llevar aquí. Uy. La tierra nos la llevamos a este sitio. Aquí al fondo del todo, porque es lo menos necesario. Colocamos toda la roca arriba para ir acumulando, que nunca viene mal. Vamos a hacer, por ejemplo, acúmulo de hierro en esta parte. Y de oro. El redstone y la arcilla. Por ejemplo, por aquí en medio. Bueno, por ahí no, porque vamos a necesitar dos líneas de piedra, seguro, seguro. Vale. Ahora hemos dicho comida. Bueno, esto es un utensilio, el cubo de agua, lo voy a dejar por aquí, por ejemplo, porque me va a hacer falta. Y esto que no sé lo que es, pues lo meto por aquí. Bueno, ya me lo has explicado antes, en verdad. Va, parece que no te escucho, coño. Y todo lo contrario, me has ayudado un montón hoy. Entonces ahora dejamos esto que está crudo aquí. Y las cosas que estén cocinadas las dejamos en este margen. Casi parece que yo me habitúo mejor a la logística del juego. Finalmente el carboncete este lo dejamos aquí. Los cristales los cogemos. Y el flint lo vamos a meter aquí. Junto con los materiales. Me voy a hacer un mecherito, creo, un momento. Creo que era con estas dos cosas, si no recuerdo mal. Efectivamente. Me gusta llevar un mechero siempre. De esto. Aunque ahora precisamente lo pienso dejar aquí. Porque esto viene genial para iluminar las cuevas. Cuando menos te lo esperas, te hace falta. Y ya las has liado. Las antorchas las vamos a poner aquí también porque son algo así rápido y lo que sean armas ahí arriba. Y la lana, que es lo que me queda por meter en algún sitio, pues lo vamos a dejar, por ejemplo, en este baúl, que está bastante goloso. Aquí tenemos algo de hierro para quitar de en medio. Y aquí los cristales que se van a terminar de hacer durante la noche, o sea que no me preocupa. Vale, pues acumulamos. Mira, pues hemos hecho un buen acopio, ¿eh? Así como resumen, acopio de hierro, acopio de redstone, de arcilla. Podemos hacer la chimenea el día de mañana ya con lo que hemos conseguido. Por aquí tenemos más cristal. Vamos a acabar la casa por arriba y corto ya que es súper tarde. Pues yo, a mí me encanta organizarlo. O sea, es de las partes favoritas para mí, te lo prometo. Porque es que si no me entra el TOC y ya no soy capaz de organizarme, pero nada, nada, nada. Así que para mí, lo mejor que se ha inventado.
los cofrecitos, incluso ponerle letreros por fuera por si dejo de jugar un tiempo para que no se me olvide dónde estaba nada. A ese nivel de absurdo llego yo. Tendría que proteger la zona. Estaría guay, la verdad, protegerla. Y ahora aquí, casi que aquí, por ejemplo, le podemos hacer una escalera. Que eso estaría muy guay. Lo que pasa es que no la voy a hacer ahora, pero le voy a dejar aquí el hueco hecho. Para acordarme. Y por aquí, por ejemplo, pues accedo a la azotea. Y ya estoy ahí arriba, con una escalera de mano. Y queda súper cuco. A tope. Y esta puerta, pues ahora, por ejemplo, la cerramos. Para evitar tonterías. Y esta parte, en teoría, ya es inalcanzable. Lo suyo sería, como tiene Frodi allí su huerto de pollitos, su huerto, sus animales aquí, y su casa, pues todo bien montada como la tiene. O la de Pichu, que también está genial. La mía es un poco más cutre, pero bueno. Acabo de empezar también, ¿sabes? Ellos la han echado bastantes más horas que yo al server. Y están mucho más experimentados. Vamos a recoger esto. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Ya. Por hoy, yo creo que está bastante bien. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, Ang, por haberme acompañado durante las 2 horitas de directo. Ha sido breve, pero si lo bueno es breve, 2 veces bueno se dice, ¿no? Así que voy a cambiar la perspectiva un segundito. Vamos a dejar esto por aquí. Me he bajado un momentito. Y ahora vamos a poner esta de aquí. Así que nada, ya como bien dice el texto, como siempre digo al final, ya queda poco. Ya queda poco para el final porque ya nos vamos a ir yendo. Llevamos aquí 2 horas casi y cuarto. Y como siempre, pues el directo pasará a YouTube dentro de unos días. Primero tiene que salir el capítulo 2. Este va a ser el 3 de New Streamland. En el que pues hemos hecho bastantes cositas. Yo no me esperaba avanzar tanto hoy. Así que me ha venido más que bien. Ha sido un placer compartir el directo en este caso contigo principalmente. Aunque también estuvo José al principio y un ratito nuestro amigo Frodi. Y Pasire también, pero se fue a la camita porque tenía que streamear mañana por la mañana y es perfectamente comprensible. Cuando hay tarea hay que darle caña. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos por Discord y espero seguir sabiendo de ti en los próximos días. Buenas noches a ti también. Y nada, lo dicho, seguimos hablando.